Costa Rica. Teletica, siempre con usted. Juega, estamos todos juntos, estamos todos listos, estamos todos convocados para disfrutar de nuestro equipo, del equipo nacional. Evidentemente Costa Rica está pasando por una circunstancia muy particular en estos días en cuanto a su selección, pero las voces de los experimentados en conferencia de prensa ayer pues retumban un poco este mensaje que les estamos dando. La selección es el equipo de todos, es el equipo que nos representa y que hoy esperamos apoyar en este estadio nacional. La noche lluviosa, los que ya vienen al estadio, ahí estarán. Y ustedes que están frente a la pantalla de su Teletica, esperamos que disfruten muchísimo junto a nosotros esta emisión desde el Estadio Nacional con todos los compañeros. Así que es Costa Rica-Uruguay, es una rivalidad que tiene buenos capítulos, capítulos recientes muy importantes. Uruguay viene a jugarse muchas cosas y Costa Rica hoy espera, con su rendimiento en la cancha, volver a un romance con la afición, a volver a conectar con la afición que está esperando la mejor versión de nuestro equipo tricolor. Pero sin más demora nos vamos a la cancha, porque ahí están los compañeros. Aquí vamos a tenerlos aquí en pantalla para que ustedes los vean. Ahí están don Gustavo Eduardo y Felipe, los estoicos compañeros que hoy bajo la lluvia, perdón, Felipe Mauricio y Gustavo Eduardo, que bajo la lluvia están hoy reportándonos desde la cancha. Ustedes inician este reporte, compañeros, adelante. Hola Jorge, nuevamente el saludo para todos los amigos televidentes. Ya no llueve, ¿verdad? No, en este momento se fue la lluvia, esperemos que permanezca así. Felipe, buenas noches nuevamente. Buenas noches Gustavo, a Jorge Antonio también en el estudio y por supuesto a todos nuestros amigos televidentes. Ojalá que la gente se acerque en los próximos minutos. Gustavo, aquí tenemos una persona también importante que nos pueda dar detalles cruciales que siempre llama la atención, sobre todo después de la noticia que les dábamos ahora, ¿verdad? De que se rompe la concentración posterior a este encuentro entre la selección de Uruguay. Sí, aquí está don Álvaro Herrera, quien es el encargado de logística. Ya ustedes lo conocen bastante, siempre nos ayuda mucho con la divulgación de ciertos temas de la federación. Álvaro, se da ya un comunicado oficial donde se rompe la concentración a partir del día de hoy, algo yo sé que todos lamentamos, pero más allá de eso, ¿qué procedimiento hacen con los jugadores? ¿Salen inmediatamente después del partido de concentración o van a dormir todavía hoy en el proyecto Gol y mañana harán algo o del todo no? Buenas noches, Sao. Sí, efectivamente se rompe la concentración hoy, ya después del partido cada quien para su casa y a partir de mañana empezarán a salir los vuelos de regreso a sus clubes correspondientes. Álvaro, dentro de todo lo que ha pasado en las últimas horas, que yo creo que ha sido sorpresivo para todos, creo que pues la estructura que ustedes ya tienen de trabajo al interno de la selección se ha visto fortalecida, porque han tenido que prepararse ya sin entrenador propiamente para este fogueo y toda la logística ha funcionado, la de ustedes, la de la selección, la del equipo propiamente. Sí, sí, claro, gracias a Dios ya tenemos una estructura muy bien pues establecida, un trabajo de equipo muy bien, bueno, ya muy bien consolidado con todos los años que hemos estado juntos, y la verdad pues no ha sido mayor cambio. Todos estamos muy acostumbrados a saber hacer nuestro rol de la mejor manera posible y en este caso pues lo hicimos exactamente de la misma manera. Finalmente, Álvaro, ¿qué sensación tenés vos? Por ejemplo, yo sé que te rozás mucho con el cuerpo técnico, no sé qué tanto contacto tenés con el director técnico porque tu trabajo en realidad es más operativo, pero ¿qué sensación tienen que de un día para otro se quedaron sin, o nos quedamos sin técnico? Bueno, y la sensación siempre es extraña, obviamente, uno no, y cuando es de sorpresa todavía más.
ahí se siente un vacío, eso no se puede negar, ¿verdad? Que hay un vacío, pues no enorme, porque también tenemos ya a Douglas en esa posición. Douglas, que bueno, él por eso está ahí, porque es una persona adecuada para ser el líder de este grupo. Y él lo va a acompañar Wallace también, que ya forma parte del staff de técnico. Exactamente, lo acompaña Harold. Y bueno, a mí me parece que ese vacío que te digo no es muy grande. O sea, sí, es una cuestión que está, pero para todos nosotros estamos con toda la ansiedad y todas las ganas de ganar ese partido hoy. Gracias, Álvaro, y mis respetos como siempre por el trabajo que haces. Y ya han pasado 5 técnicos y Álvaro Herrera sigue en su puesto, y seguid porque ha funcionado. Sí, muchas gracias, Tavo. Aquí estamos haciendo el trabajo de la mejor manera posible y esperando ir a un tercer mundial. No, yo lo digo porque lo conozco, porque veo las carreras que este hombre se pega en hoteles, en aeropuertos, y es un trabajo que yo no te lo envidio, mi querido Álvaro, pero alguien tiene que hacerlo. Gracias, Tavo, de verdad. Muchas gracias. Igualmente, la admiración es mutua. Gracias, Álvaro. Vamos a ir con Felipe Castro, que está en otro sector del Estadio Nacional. Adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Exactamente, me he trasladado por acá porque por aquí está Diego Orenes, que es el director de Selecciones Nacionales. Sin embargo, está en parte de sus funciones. Estamos a la espera de poder conversar algunos detalles importantes. Sigue ingresando mucha gente, por dicha ha parado de llover, y eso yo creo que ayuda a que la gente se decida a que venga a comprar algunas cosas de última hora, que venga a comprar entradas acá al mismo escenario de la Sabana, y que eso puede ayudar, por supuesto, para mejorar la recaudación. Decíamos que la cancha está en perfecto estado, que no tiene ningún inconveniente, y que además la selección necesita de la ayuda de absolutamente todos en esta noche lindísima. Decían más de 20.000 personas, ¿verdad, Gustavo? Hasta este momento un poco más de 20.000 boletos vendidos, y ojalá eso mejore en los próximos minutos. En una noche que luce simplemente sensacional. Vamos a ver si pronto, Gustavo, podemos conversar acá con Diego Orenes, que está con parte de sus obligaciones. Y como decíamos, Gustavo, posiblemente mañana la mayoría de los jugadores se van a estar trasladando a sus equipos, a sus respectivos clubes, los legionarios, para poder integrarse a ellos. Así es que todo eso lo vamos a tener a partir de mañana y el domingo, que se van la mayoría de los futbolistas. Aquí las muchachas que son parte de la selección que ganó medalla en los Juegos Panamericanos, pero tengo la impresión que también hay otros atletas, ¿verdad? Hay unos reconocimientos ahí listos para entregar también a la entrada de la cancha. Sí, sí. Aquí los están alineando justamente para el protocolo de lo que será este partido, este encuentro, que estará a cargo un poco de Diego Brenes, y también está Adriana Durán para el protocolo de este encuentro, que repito, tendrá este homenaje para estas muchachas que ganaron medalla, y también para otros deportistas que ganaron medalla en los Juegos Panamericanos. Sí, todo esto es parte de lo que se está viviendo, Gustavo, acá en este escenario del Estadio Nacional. Siguen calentando los dos equipos, tanto Costa Rica como la representación de Uruguay, que como decíamos, sale con un plantel realmente espectacular esta noche, Gustavo. Aquí tengo a su tocayo, ganador de medalla en raquetbol, Felipe Camacho, ¿verdad? Así es. Bueno, es importante siempre, ¿verdad?, que pues el fútbol, que genera tanta atracción, tanta atención, se ha aprovechado también para que otros deportes se le junten a la par y que también reciban la atención. En el caso tuyo, que también lograste medalla. Claro, en realidad buenísimo estar aquí y recibir este homenaje, lo que le da a uno es fuerza en realidad y esas ganas de seguir adelante y seguir dándole duro. Hice plata, si mal no recuerdo. Bronce esta vez. Bronce, pero creo que ibas por más, ¿verdad? Incluso leí algunas manifestaciones tuyas que no estabas conforme con ese bronce. Uno siempre quiere más en realidad. Si uno va a un torneo, o en mi caso, es porque quiero el oro, voy por el oro. Y bueno, se dio el bronce y es aportar al país, y bueno, fue lo que se pudo, pero bueno, claramente se quería el oro. Grande, Felipe, muchas gracias. No me da tiempo de entrevistarlos a todos, pero pues con la entrevista de Felipe Pará, ahí está lindo, están todos los que pues ganaron una medalla, y también están las muchachas del equipo de fútbol. Vamos a ir a la parte alta, del Estadio Nacional. Allá están muy bien portados, muy bien sentados. Está Cristian Sandoval, está también Daniel Quiroz Cubero, y está nuestro comentarista de esta noche también, Claudio Fabián Sicha. Aquí en Teletica, compañeros, bienvenidos. Hola, Tavo, ¿qué tal? Buenas noches, un abrazo muy especial para todos los amigos, para todos los amigos que están en este momento viendo esta transmisión de Teletica Deportes. Afortunadamente, mi querido Tavo, sin tanto frío como en otras oportunidades, una noche que ha sido muy fresca, incluso por momento hasta un poquito calientita aquí en la sabana, y con un partido que
que Claudio Daniel nos pintaba la posibilidad de ver la continuación del proceso Matosas, pero hoy hay que verlo necesariamente como el inicio, pero que ojalá pueda ser algo bueno para la selección de Costa Rica. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo como siempre cordial para todos, gracias por estar acompañándonos. Nosotros felices, con el corazón lleno de, realmente de fútbol. Hoy la Sele va a enfrentar un rival de fuste, un rival que tiene credenciales, aunque no venga con todo su potencial, sí en cancha va a poner el maestro Tavares un 11 realmente de respeto. Entonces va a ser una medida linda, importante, de apoyo de la gente, más de 20 y pico de miles de personas van a estar apoyando a la selección. Bueno, el saludo cordial, buenas noches, Cristian, Claudio y amigos televidentes, placer enorme estar aquí en Teletica. Como bien han dicho ustedes, hoy la selección juega, confirmado José Guillermo Ortiz en la titular del equipo nacional, Randa Leal, que por ahí eran las dudas que se manejaban a lo largo del día. El resto del equipo prácticamente que desde muy temprano y desde hace varios días hemos venido manejando, Cristian, dentro de la alineación estelar, que hoy Douglas Sequeira, como técnico interino, va a tener acá esta noche en el Estadio Nacional. Sí, cosas interesantes, Claudio, ¿no? Lo de Ortiz, que creo que es un buen momento para observar el nivel que tiene Ortiz en el torneo colombiano, la posibilidad de ver otra vez a Keylor Navas en la portería de la selección de Costa Rica y de ir consolidando algunos jugadores, obviamente con la atención especial de lo de Brian Ruiz, que Brian Ruiz ha tenido nada más la participación con selección de Costa Rica, pero que creo que no sigue siendo el Brian Ruiz, ¿no? Sí, seguramente Brian Ruiz, hasta que le da, digamos, el fuelle físico, es un jugador importante para la selección. Hay que ver cómo hoy se ensambla con el ataque, que hay mucha velocidad por bandas y con un Ortiz encendido. Vamos abajo, ¿verdad? Sí, de todo esto vamos a poder conversar ya en el desarrollo del juego, así que de momento vamos con Felipe Castro, que en la parte baja tiene más información acá en el Estadio Nacional. Felipe. Gracias, Daniel. Aquí estoy con el médico muy rápido de la selección, Esteban. Doctor, explíquenos un poquitito también cómo está el tema de la recuperación de futbolistas, digamos, que juegan poco como Brian, el caso de Keylor en la etapa que viene, ¿qué se les ha hecho, digamos, y cómo llegan a este partido? Buenas noches. Buenas noches. En este caso se siguen las mismas procedimientos que hacemos con el resto de los muchachos. Keylor llegó el miércoles y martes, si no me equivoco, y pues normal, recuperación, descanso, hace su masaje, su terapia de física, si necesitan algún tipo de terapia, se les hace mantenimiento, si han tenido alguna molestia en estos días y pues no, nada más que hacer. Doctor, digamos, se rompe la concentración hoy, ¿tienen que hacer algún trabajo, eso sí, antes de irse para la recuperación de ellos? ¿Todavía en concentración o terminado el partido, cada uno se puede ir? Bueno, ya a ese nivel, pues ya los muchachos tienen un protocolo y unas costumbres ya adoptadas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es ponerles la crioterapia, el frío, para que después del partido lo hagan, que es ya como costumbre y protocolario. Y posteriormente, esperemos que no pase nada. Si pasara algo, pues tendríamos que hacer los exámenes correspondientes y enviar una nota al club para indicarles cómo está la situación. Gracias, doctor. Muy amable, el doctor de la selección de Costa Rica. Los dos equipos han seguido ya la parte interna. Se están colocando la indumentaria oficial para abrir a la cancha. Así que vamos a la pausa y ya venimos con el arranque de lo que va a ser el acto protocolario del partido Costa Rica ante Uruguay aquí por su televisión. Gracias a Scotiabank, somos la pasión que entusiasma a millones de personas, el impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás imaginaron. Somos el optimismo para alcanzar lo inalcanzable. Somos la alegría de un equipo que logra su objetivo. Somos Scotiabank. Somos fútbol. Scotiabank, patrocinador oficial de la serie. Ya estamos listos para irnos al estadio, está todo preparado, estamos a 12 minutos de que arranque el compromiso. Así luce el Estadio Nacional hoy, con una buena cuota de lluvia, pero a la espera de que esto no sea impedimento. La cancha está en formidable condición para que esta noche en el Estadio Nacional Costa Rica despliegue su mejor fútbol ante un rival que sin discusión le va a generar una buena competencia. Nos vamos con los compañeros hasta la cancha, Gustavo López y Felipe Castro. Ustedes tienen más detalles adelante.
Adelante, compañero, buenas noches. Gracias, Jorge, buenas noches nuevamente. Saludos para todos los televidentes que apenas se conectan aquí con la señal de su Teletica. Falta gente aquí en el Estadio Nacional porque se nos reportan más de 20.000 boletos vendidos. Yo supongo lo de siempre, ¿verdad? Y más cuando llueve y más cuando es viernes, lo que cuesta llegar hasta el sector de la Sabana, pero ya se aprecia una importante cantidad de gente. Aquí estamos justamente en el video homenaje que se les ha puesto también a los muchachos que obtuvieron medalla en los Juegos Panamericanos, Andrés Molina, a Rabe, el ciclista, por supuesto que a Lindo, la taekwondista, a Felipe Camacho, que ustedes lo observaron del raquetbol, entre otras. Claramente están también las muchachas de la selección femenina de fútbol que obtuvieron el bronce, que han sido aplaudidas, que han recibido también un reconocimiento y que están justamente en el centro de la cancha ahorita todas ellas y todos ellos para que la gente les reconozca todo eso importante que hicieron en los Juegos Deportivos Panamericanos. Después de esto ya vendremos con el protocolo oficial del partido, pero esto también es importante. Y como le decía yo a Felipe Camacho, que la gente le reconozca el esfuerzo que hicieron por esa medalla. Y sin duda alguna, si hay un deporte que congrega gente, que congrega a las personas, que recibe la atención, es el fútbol. Y es bueno que se anexen a ellos otros deportistas. Aquí vienen ya para afuera justamente los deportistas, las deportistas que están recibiendo este reconocimiento. Y ahí la gente también les aplaude cuando ya se ha ido la lluvia, por dicha. Ya tampoco está lloviendo aquí en el Estadio Nacional. Aquí viene María Paula Salas, que es una de las jugadoras importantes también de la selección femenina de nuestro país. Vamos a ver si le robamos unas palabritas a María Paula. Bueno, felicidades, ¿verdad? Este reconocimiento siempre es bonito, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Para nosotros es súper lindo saber que tenemos el apoyo de ustedes. Y bueno, súper lindo el homenaje y todo. Sí, y a seguir trabajando, ¿verdad? Porque vienen cosas trascendentales para vos que sos de una nueva camada, ¿eh? Por supuesto, para eso trabajamos, ¿verdad? Ojalá que se siga dando el nombre más femenino, ¿verdad? Que se siga dando Costa Rica, que sigan apoyando así como lo están haciendo ahora. Y bueno, no, darle las gracias a todos. Gracias, María Paula. Bueno, ahí teníamos a la seleccionada, la dejamos pasar para que se inicie ya también con el protocolo que les digo que vendrá y que presentará ya la selección de Costa Rica y también a la selección de Uruguay. Vamos a ir a colocar en el puesto pertinente aquí detrás del banquillo de Costa Rica porque ya se están alistando los muchachos y las muchachas. Costa Rica, ¿quién deja en el banquillo? Porque ya vamos a repasar la formación de Costa Rica, que ya un poco también se las decíamos nosotros. En realidad no hay ninguna sorpresa. Estuvimos conversando a mediodía de que teníamos ciertas dudas si Kendall Waston iba a ser el compañero de Oscar Duarte. Teníamos fijo a Oscar Duarte, sin embargo ya lo hemos dilucidado, ¿verdad? Y el compañero en el centro de la defensa de Oscar Duarte será Kendall Waston, que parece inamovible, ¿verdad? En la selección de Costa Rica. Ya vienen para afuera también los integrantes de la selección charrúa, la selección de Uruguay. Bueno, Costa Rica hoy, además de los 11 hombres que ya los va a repasar mi compañero y amigo Daniel Quiroz, deja por ejemplo a Luis Díaz en el banquillo, deja a Giancarlo González, deja a Elías Aguilar, a Ariel Lassiter, a Myron George, deja también a Francisco Rodríguez, a Francisco Calvo, a Jaker Venegas, deja a Marco Madrigal, a David Turbán, que regresa a la selección, a Jonathan Moya de Gran Campeonato, y a Lionel Moreira, que lo está haciendo muy bien también allá con su equipo en Bolivia. No todos van a poder actuar, no todos van a poder participar, pero sí creo que una mayoría va a poder tener minutos en la segunda parte. Mientras que en la selección uruguaya, que ya más adelante también la vamos a repasar, deja en el banquillo a hombres como Matías Viña, por ejemplo, a Giovanni González, deja a Brian Lozano, a Naita Hernández, conocido también Naita Hernández, Darwin Núñez, deja a Martín Campaña, otro conocido, a Gastón Silva, también lo reconocemos, a Federico Valverde, y deja también a Jonathan Rodríguez. Aquí vienen justamente los futbolistas de la selección de Costa Rica. Jekyll, a ver si podemos conversar con Jekyll Venegas. Siempre es bonito estar en la selección. Tal vez las circunstancias que rodearon este partido no son las ideales, pero siempre es bonito estar en la selección. Sí, Roberto, buenas noches, ¿verdad? Todos, creo que todo jugador desea siempre estar en la selección, ¿verdad? Entregar su granito de arena por ese país, y bueno, hoy me tocó a mí, y no como sí, no como uno quería, pero bueno, igual estamos 100% compartidos con el equipo para poder sacar el partido de hoy. Después de ese shock, ¿verdad?, que les dicen, bueno, no hay técnico, ¿cómo lo han asumido? ¿Qué les dijeron los más experimentados? No, es un grupo muy maduro y saben que
que eso no, no nos va a afectar porque estamos metidos en el partido más que todo, entonces vamos a tratar de hacerlo bien, tratar de sacarlo aquí en casa y bueno, ya lo demás, quizá que ahora pasa con el técnico. Sí, es cierto que este tipo de aspectos que tal vez no son los que todos queremos ayudar, justamente más bien a endurecer el carácter de todos ustedes. Así es, creo que eso más bien lo hace más fuerte, más bien lo hace más fuerte a uno, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir adelante y a salir de esto. Gracias, Jekyll. David Guzmán, que regresa a la selección, como siempre es un gusto saludarlo. Tal vez las condiciones que se han dado, pues, son estas, ¿verdad? Pero ya hay algunos como vos que ya tienen cierta concha como para poder superar ese tipo de cosas. Sí, bueno, importante, hoy creo que es un partido bastante bonito. Estamos en nuestra casa con nuestra misión, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y trabajar lo que venimos haciendo. Bueno, y vas a pelear por minutos, ¿verdad? Yo primero, que me den un ratito y dar lo máximo, si no igual apoyar a los compañeros. Pienso que es una preparación importante y igual los que estamos en el banco vamos a dar lo máximo. Gracias, gracias David. Ahí teníamos a David Guzmán, aquí viene Myron George. A ver si podemos conversar con Myron George. Myron, bueno, un fogueo de altísimo nivel, ¿verdad? O sea, jugar contra Uruguay, a pesar de que hemos jugado varias veces, tampoco es todos los días y echan todo ellos, ¿no? No, sí, sabemos el gran equipo que es Uruguay. Va a ser un partido bonito. Siento que el equipo está preparado para el partido, vamos a verlo todo. ¿Y qué opinas de las condiciones que nos han dado antes de este partido, de que se quedan sin técnico? ¿Cómo han superado esa faceta, ese choque emocional? No, son cosas del fútbol. El equipo está tranquilo, enfocado. Sabemos que fue una decisión difícil del profe, pero igual aquí estamos listos para el partido. ¿Ustedes han tenido comunicación con él? ¿Les ha dicho algo? Generalmente ellos se despiden, ¿verdad? Del plantel de jugadores, porque ustedes con él manejan una intimidad que uno respeta. No, hasta el momento no. El último entrenamiento que tuvimos con él fue acá hace 2 días y después de eso no hemos tenido contacto. Perfecto, gracias. Bueno, ya están entonces en el banquillo de suplentes tanto los ticos como también los uruguayos. Y ya pronto se van a venir entonces los planteles titulares, ya con un poco más de gente ahora sí en el estadio. Aquí salta la cancha la selección de Costa Rica y también la selección de Uruguay. Bueno, vienen los árbitros con ese uniforme clásico de los árbitros, ¿verdad? Este sí es de verdad el clásico. Medias negras, tacos negros, pantaloneta negra, camiseta negra. Y ahí viene Brian Ruiz, el capitán de la Sele. Siempre que vemos a la Sele, inevitablemente nos emocionamos. Pase lo que pase alrededor, que se haya ido al técnico, que se aburrió, que no quiso seguir, pero los jugadores sí siguen, porque la selección es eso. En la selección están los que quieren, en la selección están los que pueden, en la selección están los que verdaderamente tienen arraigo por el país, en la selección están los chicos, en la selección están los que justamente están dispuestos a entregar todo por el país. Estos 11 muchachos van los suplentes si se sudan la camiseta, que a veces salen las cosas mal, ciertamente, que a veces no juegan como queremos, ciertamente, pero son muchachos comprometidos con el país. La selección de Costa Rica está en la cancha y los celestes, esa gran selección, esa legendaria selección de Uruguay, nuestro rival de hoy. Vamos a escuchar los himnos de Costa Rica y Uruguay. Damas y caballeros, a continuación vamos a entonar las notas de los himnos de las selecciones de Uruguay y Costa Rica. Thank you.
selección nacional. Ya estamos grabando. Vamos aquí. De nuevo para todos los amigos televidentes aquí en su Teletica Canal 7, el cuadro nacional, el equipo de todos que llega a la cancha con el guardameta Keylor Navas, con el número 1, con el 4, Keisher Fuller, el 5, Celso Borges, Oscar Duarte, con el 6, José Guillermo Ortiz, con el número 9, Ryan Ruiz, el capitán, con el 10, Joel Campbell, con el 12, Alan Cruz, con el 13, 17, Randa Leal. Bueno, ahí se ve que estoy grabando, 20 segundos. En GoPro llevamos 26, 27, 28, 29. En GoPro. Con el guardameta Fernando Molera, capitán uruguayo, con el 1. José María Jiménez, con el 2. 5, Matías Vecino. Con el 6, Rodrigo Betancur. Con el 10, Jordan de Arrascaeta. Con el 14, Lucas Torreira. 16, Ryan Rodríguez. 17, Diego Laxal. 18, Maximiliano Gómez. 19, Sebastián Coates. Y el 22 es Martín Cáceres. El equipo de Oscar Washington Tavares. Bueno. La selección charrúa para este compromiso. Acá en el Estadio Nacional. Y vemos a los árbitros. El señor Daniel Parchman de Jamaica. Nicolas Anderson de Jamaica. Y Ojai Duaney también de Jamaica. El cuarto árbitro es Juan Gabriel Calderón. El silbatero costarricense. Que hoy es el cuarto árbitro secretario acá en el Estadio Nacional. Prácticamente todo listo. Una noche bastante agradable acá en la sabana, pese a que llovió bastante en horas de la tarde. No sé si tiene algún detalle Gustavo y Felipe allá en la parte baja. No, pues de mi parte yo creo que sí, ya en ese estadio hay cerca de 18.000 a 20.000 personas, creo que por allá anda el asunto, pero que se va a... Bueno, problemas que técnicos que... Perfecto, ya resuelto. Bueno, vamos, va a empezar ya. Empezó, vamos, con huevos, vamos, con huevos. Con huevos, vamos. Uruguay, al frente, centra. Lo supera Costa Rica. Brian. Falta. Acción de falta que comete Rodrigo Bentancur, el jugador de la Juventus. Y es tiro libre que pertenece a la sede. Cuando ahí está la reiteración, el choque fuerte. Llegaba Vecino también, Matías. Muy cerca estaba de la acción también de Bentancur. Y Costa Rica moviendo la pelota hacia atrás para organizar la ofensiva, dándole también las buenas noches a Claudio y Fabián Cicia. Aquí en Teletica Deportes, Claudio. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, Carlos. Un saludo para todos y todas aquellos que están siguiéndonos en Teletica Deportes. Bueno, hoy un gran partido. Hoy la Sele enfrenta a un rival de fuste, de calidad. Y también todos los que estamos presentes vamos a anhelar un gran partido. Hermanos, a cobrar la Diego Laxala, lo tienen en pantalla. Juega por el sector derecho del equipo de Oscar Washington Tavares. ¿Qué ofensiva por parte del equipo uruguayo? La pelota para reventar el guardameta del equipo uruguayo. Gracias. Va ahí en defensa. Un abrazo nuevamente para todos los amigos en esta noche. Bueno, y la alineación bien, mae. Cristian Sandoval, mae. La huevada que estás ahí, mae. La Costa Rica tratando de ir al frente. La regala. Recupera Costa Rica. Le sale bien la barrida. Quita una falta primero de Uruguay. Ahora sí, a Uruguay al frente. Uruguayo abriendo la pelota, Matías Vecino por el sector de la derecha. Y ahí van llevando los charrúas. Cáceres que mete el centro, Martín, rebote. Zona defensiva de la Nacional. Y ahora el toque arriba. Remate de Uruguay. Va en la refri, ma, a ver si todo está bien. Todo está bien, ma. Que está muy bien, que Ortiz pasando un gran momento. Hoy de 9 en la serie.
Ando muy pegado, esa es mi primera vibra. Y esta es mi segunda. Va Navas. Pelotazo. Campbell, balón. Bien, va Campbell. Va Brian. Matarrita. Se queda Uruguay que sale con un patadón. Recupera Costa Rica, pero va a saque de banda para Uruguay. Defensivo, diría yo. Después, Giorgia Larrancaeta, que está jugando como volante por izquierda, es el volante más creativo. Y arriba dos puntas, con Gómez como el centro delantero. Ah, Uruguay, y salida en defensa. Por banda derecha. Ahora José María Jiménez dejando para Lucas Torreira. Va en salida. Ahora para Laxal. Va abriendo. Deja el corto servicio para Giorgia. Recuperamos con Campbell. Queda igual para Uruguay. Uruguay devuelve a Muslera. Muslera abre a... Bueno, la pasa ahí al otro uruguayo. El otro uruguayo mete profundidad al sustituto de Suárez o... Cavani. Rival. Ahí tienen a Douglas Sequeira, hoy de técnico de la selección nacional, acompañado por Harold Wallace, después de toda la novela que sucedió, que ha quedado ya en el pasado de manos para la selección. Bueno, mae, la novela. El equipo charrúa, el centro atrás, opción, movimiento en el área, intentaba hacer la comunicación y no pudo ir Sebastián. ¿Qué contar de la novela? Mató a Sabino a jugar de muñeco Barbie. Y se sentía de vacaciones como yo, mae. Y eso que yo no trabajo, mae. Trabajar en una selección, mae, es mucho trabajo. No voy a decir que te va a aburrir. Bueno, da igual. El número 52 en la historia de la selección de Costa Rica, el número 27 de origen costarricense y el número 11 Douglas de origen de toda la historia de la selección de Costa Rica. Justamente Douglas Sequeira, que jugó 42 partidos con la selección de Costa Rica y marcó 2 goles en su pasado. Va a Uruguay. Va en salida en la defensa. Va, presiona. Va. Mete a profundidad. Campbell. Vale. ¿A qué banda? Costa Rica. La cobra. La marca con falta de Bentancur, así lo indica el jamaiquino. Sí, en apenas 6 minutos, Daniel. Uruguay lo que hace es mitad de cancha, aglomerar mucha gente, muchas piernas, mucho músculo, intenta presionar acá otra vez. Cuando la pelota llega a zona intermedia, el equipo celeste presiona. Pasa que no nada, patadón. Está quedando para Uruguay. Me hizo una tarde preciosa. Después se oscureció como si fueran las 5 de la noche. Bueno, ahí dio una media vuelta, pero le quitan el balón. Tratando de recuperar Costa Rica. Aún sale Uruguay de buena forma, pero recupera Costa Rica en saque de banda. Va cobrando de nuevo. Brian mete un centro a Matarrita, parece. Vamos al frente.
Ryan. Matarrita. Va, Matarrita, centra. No llega al centro. Vamos, 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 al frente, vamos. Salud. Bueno, de qué lado iba encima, madre. Vamos a ver si es buena suerte, madre. Saque puerta para Costa Rica. Ahí fijándome, va, porque yo tengo que hacer de camarógrafo. Tengo tres cámaras. Esta. Esta. Y esta. Y tengo este, que es el audio. El audio este. Ah, Costa Rica en salida. Ah, abriendo. Ryan. Keylor Navas. Ah, profundidad, pero no le llega. Saque banda para Costa Rica, cerca del marco de Uruguay, que lo cobra. Ahí, tratando de pasar. No, no ven cómo. Va otra vez. Otra vez a Keylor. Otra vez atrás a Keylor. Y mal pase, man. Muy mal pase a Matarrita, man. El anuncio de atrás se hace más grande por la lluvia que ha caído y se refleja en la pista de atletismo, man. Va, Campbell. Ahí la quitó. Yo le di la ventaja. Ahí va, posibilidad. Vamos, centro. Saca de cabezazo. Más sí, lo sujetó, madre. Vamos, Vera, a cobrar. Uy, madre, le salió un jugadón. Tiro de esquina. La colección de birras de hoy. Sí. Iba a cobrar tiro de esquina Movistar. Elegí todo. El conjunto Charrúa. Inmediatamente sube Sebastián Coates, que tiene buena estatura para buscar oportunidad. Lo mismo hace
también José María Jiménez, que son referentes en la zona baja, pero que llegan también a buscar oportunidad. Y ese es Jopian de Rascaeta, el jugador del Flamengo de Brasil. La cobra. Presión sobre la cabaña de Navas, viene el centro, apenas Guasco peinando, complementaba también Ryan. Y lo va a tomar otra vez en el control cuando gritaba Matarrita. En la individual sale Ganancioso controlando bien y manejando a Matarrita, que tiene que atacarse. Recuperó Matarrita bien. Madre, ya no tengo birra. Tengo que ir por una birra. Pero esperemos que termine la jugada para ir, madre. Voy a llevar el micrófono, entonces voy a hablar desde allá. Centra. El balón. Costa Rica. Ahí va. El regalo a Uruguay. Vengo rápido. Bueno, aquí estoy en la refri. Voy sacando la última. Metiendo la cuarta al congelador y sacando la tercera del congelador. Aquí sí lo van a escuchar bien. Man, me estorba la otra mano. Y ahora sí. Man, una buena jugada ahí que me imagino que no vi. Bueno, ahora está Kendall jugando al costado. Falta, pero no me pareció como una falta, sí. No me pareció falta. Va a centrar Campbell. No llega a su destino. Recupera Uruguay. Buen pase. Ahí va Uruguay con gran posibilidad de hacer un buen centro. Y tiro de esquina más para Uruguay. Ah, pero Matarrita, ¿qué hace de ese lado? Equipos quizás todavía no están sueltos a la hora de combinar, pero sí es un partido de mitad de cancha, muy trabado y sobre todo muy intenso a la hora de defender. Ma, el color de esa banderola, ¿quién la escogió, mae? Atendido por el árbitro central, Damián Pashman. El Deportivo Saprissa. Jugador Ronald Matarrita, que ya se reincorpora. A Uruguay en el centro. Uy, mae. Espera de gol, madre. Ahí está la acción por parte de José María. Espera de gol. Y ahora lo intentaba también la selección charrúa, se llamaba Lucas
Mae, no vi lo que intentaron. El central del Atlético de Madrid solo, sin referencia de marca, lo hizo mal. Por eso es que el partido sigue 0-0. Cabeció prácticamente en el área pequeña. Estaba ahí para enviar al fondo. Por suerte la pelota salió a un costado. De las más claras que ha tenido ya la selección uruguaya, 18 minutos de esa primera parte. Aquí en Teletica Deportes. Y ahora las salidas con Oscar Duarte. Vamos controlando, manejando el balón. Brian Ruiz. Brian tiene a Joel que intenta despegar. Bueno, me quedo callado. Ahí va Joel. Celso. Bueno, me está tapando esta cámara, pero igual veo en la pantallita. Pero me cuesta diferenciar quién es porque lo veo más pequeño. Viene Uruguay, va a salir. Le cometen falta. Se escuchó el grito. Central por parte del capitán Brian Ruiz. Sí, como aspecto de juego, Uruguay lo que hace bien es replegarse. Se replega mucho, mucho en su zona, es un bloque defensivo muy bajo. La CL tiene el balón, pero le cuesta penetrar, le cuesta ser profundo y buscar espacios entre líneas. Al momento el partido es mucho de mitad de cancha. Mulera, el defensa de Uruguay, el defensa central. Costa Rica bien, recupera. Bien, va Celso, va Brian. Brian, sigue Brian. Es un buen centro, parece que sí, Campbell la tiene. Pero se la quitaron. Uy, mae. Uruguay. Me viene de paseo como matosas, mae. Por ahora, después no, mae, no sabemos cómo. ¿Cómo va a quedar? Esta información en nombre de Gaby Vienda. Gaby Vienda informa de resultados que se han presentado a nivel internacional, porque la selección de Japón venció en amistoso internacional 2-0 a la selección de Paraguay, partido de carácter amistoso. Igual también Perú, que terminó cayendo 1-0 frente a la selección ecuatoriana, las selecciones sudamericanas que se están preparando para la eliminatoria mundialista. Y en amistoso internacional, la selección también de Honduras, que venció 4-0 al equipo de Puerto Rico. Mientras bueno, ahí Chile vemos en pantalla, 0-0 en este aquí abajo, aquí. De aquí para abajo. Ahí vimos los resultados. Va Uruguay. Bien, nada, bien. Bien, nada. Sí, es, nada, así es. Y la acción de nuevo por parte de Keiro para guiar al tiro de esquina que se va a cobrar. Cobro de esquina, la pelota que venía elevada. Man, han pasado muchas cosas esta semana. Renunció Matosas y nada más para el PSG de París. Con Cavani, que no puedo estar jugando este partido. Con Neymar. Offside. Sí, bastante justa, ¿eh? Hay que ver la reiteración. El movimiento de Ortiz fue correcto, fue bueno, buscando espacio por una diagonal. El árbitro entendió que estaba en posición adelantada. Ahora José María Jiménez entregando pelota para la salida. Servicio largo otra vez a la marca Kendall. Sale Navas a recoger la pelota otra vez. Keylor Navas cuando Maximiliano Gómez. Va, ahora sí, Watson. Es el hombre más Navas. En el equipo de Oscar Washington Tavares. Ahora Keylor. Sí, Felipe. Solo Keylor.
Fuller y Randa Leal son jugadores del medio local, ¿verdad? Lo que habla de la gran competencia que hay todavía en lo interno en esta selección nacional. Y eso que Leal ya también a partir de enero será futbolista de la MLS. Así es que solo quedaría Keisho Fuller. Vaya, él. Correcto, Felipe. Ahora la acción. Y ahí falta, ¿eh? Precisamente sobre Keisho. Termina cometiendo en acción Rodrigo Bentancur, el jugador de la Juventus de Turín. Y controlamos otra vez el esférico con Oscar Duarte. Duarte. El matamita pegado por la banda, la baja Rona la pone ahora en servicio para Randa Leal. Ah, bueno, llegó la Randal, Costa Rica al centro. Joel resbala, nos queda el balón, madre, pero vamos para atrás. Eso es muy malo. Tenemos que ir para adelante, madre. Ay, muy mal que tengamos solo un fogueo, madre, en esta fecha FIFA, madre. Después de este partido manda a los jugadores a la casa porque mató. Parece que la posición de los extremos de la CL es importante. Tanto Leal como Campbell deben aparecer más con diagonales del lado opuesto para evitar ese tipo de ataques. Pero la pelota la cobraba Cáceres, se escapa otra vez, el balón pertenece a la CL. Pareciera como que... Claro, duplicamos todas sus recargas. De sí, madre. Voy a ir a hacer plata, Costa Rica. Y voy a denunciar después, madre. Voy a dejar a todo el mundo mamando, madre. Voy a aprovecharme de que me hizo muy bien, madre, para engañar a todo un país, madre. Hijo de puta, madre. Claro que no estoy hablando de Matosas. No, hombre, Matosas es una santa paloma. Ah, Uruguay. Ah, posibilidad. Remata. Está más cerca Uruguay y Costa Rica del gol, madre. Sí, es saque de esquina, parece. El va Kendall. Una gran transición de defensa ataque de Uruguay propiciada por Bentancur. Kendall yo no lo he visto de ese lado. Va a la cruz. Va, centra. Ahora Uruguay. Queda ahí Costa Rica. Que recordemos está ausente por lesión, pero que es el dueño absoluto de esa posición todavía. Pero ahí Costa Rica. Vamos a ver qué pasa. Campbell. Lo empujan. Claro, mae, tras de eso, mal, el mae se pone a cobrar. Se pone a cobrar como si fuera el que se tiró, mae. Está muy bolo, mae. Está peor que el loco Abreu, mae. Que el loco, mae, yo no creo que tenga mucho, mae. Que hay que tomarla como clara, pelota quieta, que también... Vamos, huevos, vamos.
¡Vamos! También este hizo un gol ante este mismo rival. 27 minutos de partido y queda claro que el fogueo es lo que cumple las expectativas. Fogueo que creo que para el técnico que venga es de un muy rico análisis de lo que puede mostrar la selección de Costa Rica ante un rival de este estirpe, de un rival que realmente le puede proponer con una idea de juego bastante distinta en el terreno de juego. Sí, un equipo de mucha exigencia cuando va a cobrarse el saque de banda Universidad Hispanoamericana. Todo de Martín Cáceres, que es el hombre por derecha en la salida del cuadro uruguayo. La marca sobre Keicher, se la robaron. Posibilidad de Uruguay. No, viene en defensa, Costa Rica recupera Uruguay, sigue en posibilidades a la ofensiva, cabezazo de Costa Rica, que queda otra vez en pie de Uruguay, va Uruguay con posibilidad, hace un pase, no está fuera de juego, pero queda primero a las manos de Keylor Navas, madre. Va Costa Rica, abre. Solo ha recibido en esos 7 partidos del 2019 3 goles, que fueron 2 contra Japón en Copa América y luego Duarte. Duarte. Nada más 2 goles en este 2019. Kendall Watson. Quedó eliminado por penales en la Copa América. 2 goles nada más ha recibido Uruguay en este año 2019 con 5 victorias y 2 empates. Va. De lo que es esta etapa también de transición que ha tenido el fútbol Chacú. Borges ahora busca filtrar. Laxal Pechea. Trata de pasar, no pasa. Sigue Laxal. Va Costa Rica, posibilidad. No. No, muy buena manera, no, más se la quitaron. A 30 minutos, 0-0, marcador, madre. Con mucha técnica, el maestro Tavares le hace jugar por el lado izquierdo, acá con un volante por izquierda, desde ahí genera situaciones, quizás un poco coartada la posibilidad del 10 porque le gusta moverse detrás del 9, siempre el Flamengo juega así. Pero otra vez el cuadro charrúa, Cáceres que se va sumando, viene el centro, a media altura, recortando Ronald Matarrita, buscamos ganar con Brian Ruiz. Aparece también para tomar control Ortiz. Vamos con posibilidades. Rápidamente nos ordenan los charrúas. Y ya después de pronto tenemos 4 o 5 jugadores de frente cuando veamos quedado con 3. Martín Vanillos, repliegue y nosotros en ofensiva. Y este es Celso Borges. Muy bien, Costa Rica. Muriendo. Hacia atrás. Ok, Watson. Madre, ¿cómo pasar ahí? Hay que pasar eso, madre. Ahora Duarte, a 15 minutos del final del primer tiempo. Balón para Ronald Matarrita. Vamos, gol, gol, gol. Aparece Randa Leal en escena. Tiene a Celso Borges. Con él la pelota, tenga a Celso. Tenga a Randa. Pasa hola. También la don Kendall Watson también le dice a su compañero, va Kendall. Kendall Watson. Ay, madre, pasa bola. Ah, Costa Rica intentándola. No, pa. Pa. Recupera Costa Rica. Tenemos el balón. Vamos, vamos, huevos, vamos, huevos, vamos. Watson. Centra. Leal atrás. Brian fue. Celso. Celso la tiene que pegar bien, mae. Va Uruguay. Va. Centra bien tapado.
Va en salida Joel. Retrasa. Hay que ordenarse antes de ir al frente, va. Bueno, recupera Costa Rica. Técnico interino de la selección de Costa Rica, Ronald González, pero otros técnicos y otros nombres como Carlos Watson, Rodrigo Kenton, Juan Blanco, Juan Luis Hernández Fuertes, Toribio Rojas, Odil Yaques, Juan José Gámez, vamos, 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 huevos, vamos, huevos, gol, quiero gol. Quiero un gol. Va a quedar un Navas abriendo. Ocupamos más remates directos a Marco. Si es que ocupamos solo uno. En caso que no haya ninguno, falta para Costa Rica. Se me durmió el pie. Claro que sí. Ya están listos para cobrar el tiro libre. Antes de aquí la acción que veíamos de la falta que se cometió. Y desde atrás Fernando Morera se la dio. Prefiero estar con el pie dormido. El capitán Muslera buscando la Keisha. Diego Laxal salió de servicio. Ahí va Uruguay. Se entra. Posibilidad, remata. Iba para adentro eso. Iba para adentro eso. Iba para afuera. Iba para afuera. Me va a poner diferente porque se me durmió el pie. Vamos a ver en salida. Jiménez ahora con Rodríguez. Vuelve otra vez para hacer Jiménez, José María. Sebastián Coates. Y se muestra para tocar pelota. ¿Cómo también estamos ahí? Sebastián. Grabando. Rotación otra vez para José María, que tiene a Diego Laxal ya en terreno nacional. Para él va el balón precisamente con Diego Laxal. Laxal vuelve a dejar otra vez para José María. Cáceres, Martín, encuentra el espacio para Rodríguez. Lleva los charrugas. Lucas Torreira, vio al costado, pero muy fuerte el trazo ahí del jugador del Arsenal, Lucas Torreira. Hoy está sumando su juego número 20 con la selección charruga, Cristian. Así que, por cierto, es un equipo muy curtido este de Uruguay, salvo el caso de Dragan Rodríguez, que es el debutante de la selección de Costa Rica. Vamos con información a nombre de David Vivienda. David Vivienda informa los partidos de la Liga de Naciones de CONCACAF. Recuerden, amigos, que Costa Rica tiene que jugar el próximo mes. Bermudas, que perdió 1-4 frente a la selección de Panamá. Este compromiso también del grupo de la Copa de Naciones de la Liga de Naciones. Recuperó Uruguay, va con posibilidad. Va, me mata afuera. Igual fuera. 3-0 frente a Belice. 3-0 fue por la situación administrativa también del equipo de Belice. Oiga, Guatemala 10, Anguila 1. Guatemala 10, Anguila 0. Qué loco. Qué goleada. Costa Rica con posibilidad, pero no está con posibilidad, fuera de juego. Se cobran rapidísimo. Cobraron inmediatamente ahora los de Uruguay. Matías Vecino dejaba hacia atrás, mete servicio largo Sebastián Coates, balón que transita libremente. Por cierto, Daniel,
presentaciones el próximo mes. Perdón por el bostezo, no intento pegárselo. Yo lo que quiero es que se divierta viendo ese partido, man. No sabemos si será acá. Jugará frente a la selección de Curazao. Luego en noviembre jugará en Curazao, el día 14 de noviembre. Y el 17 de noviembre cerrará aquí frente a la selección de Curazao. Servicio para Leal. ¡Gol! ¡Uy, madre! Bueno, ya, madre. Primer remate a Marco, por lo menos, madre. Madre, pero era para gol, Nefa, ¿no? Lo perdonó. Lo perdonó. Bueno, ahí vemos la repetición. Mal. Se la tiró al cuerpo, mal. Se la tiras al cuerpo. Randall Leal. Donde ya creo que me llama. Llegamos a 39 minutos. En el desarrollo de la primera parte, aquí en Superetica, Canal 7. Siempre con usted y con la sede. Dani, ya sale a calentar algunos muchachos del banquillo de Costa Rica, como Boya, por ejemplo. También desfila Guzmán, Aguilar, entre. Perfecto, Tavo. Alternativas para Douglas. Se crea en etapa complementaria. Suponemos que vendrán algunas variantes, tanto en la selección nacional como en el equipo Charrúa. Diego Laxal. Laxal logra meter centro, Gendal suelta la pelota, Leal llegaba a colaborar Randall, un pelotazo que va al frente a terreno de nadie, la va a ir a recoger José María Jiménez, y también es atrás. Y hay que destacar también el trabajo de Leal en defensa, ¿verdad? Ahí sacó la pelota del borde de su área y después tengo que ir por la otra birra. Vamos por otra birra. Aquí vengo por otra birra. Ahí pasa un gato negro atraviesa mi camino. Voy a dejar esto un toque por aquí, entre las refrigeradoras. Bueno, penal. Penal parece que por Uruguay. Penal. Penal para Uruguay, madre, me cago. Vamos, queda la posibilidad de que lo falle, de que lo ataje nada. Lo más probable es que lo meta, pero vamos, Keylor, vamos. Vamos a ver. Madre, mucho porte hace para tirarlo y... Madre, me cago en la puta, madre. Suma 765 goles en Ahora lleva
vamos, el balón, y tienen a Douglas Sequeira para empezar otra vez. Madre, me cago en la puta, madre. Hacia el frente, hacia el ataque. No sé cuánto tiempo, madre, nos íbamos perdiendo contra Uruguay, madre. Sos uruguayo, mae. Bueno, vamos, huevos, vamos. Gol. Fuera de juego, me cago en la puta. De Uruguay se va a ir Lucas Torreira, el hombre que abandona, y ahí está Hernández, el hombre que ingresa, el 14 por el 8. Perfecto, la variante primera ya del señor Oscar de Washington Tavares. Bueno, quizás características parecidas, creo que Torreira es más posicional, la Hernández es más de ida y vuelta, el volante, bueno, recién incorporado al Génova de Italia. Se procede al cambio, Universidad de Escuela Libre de Derecho. Primer cambio que se registra entonces, Universidad de Escuela Libre de Derecho. Me corrijo, es el Cagliari que firmó Dante Hernández, ex jugador de Boca Juniors. Y a sacar la pulsera, ya llegamos a 45 minutos. Tomás. Al 47 nos vamos, Gustavo López entonces en esta primera parte. Bueno, vaya, estamos sobre tiempo. Ahora la entrada de Hernández lo que hace es pasar a Vecino como volante de contención, puesto que ocupaba a Torreira, y deja al volante de Cagliari jugando más por el costado. Y es que está Watson, cuando ya empezamos a consumir los dos adicionales de este primer tiempo, el balón en manejo. Bueno, queda minuto y medio. Presión de los uruguayos. Maximiliano Gómez genera mucha presión ahí en la salida, ha estado persiguiendo prácticamente a Duarte y a Kendall. Sí, permite salir Uruguay, presión aquí en mitad de cancha cuando va con Salveca en salida, mae. Que sin gracia ir perdiendo por un penal, mae. Falta y tarjeta Matarrita, mae. Imposible, ¿eh? Sí, es imposible. Va muy bien Keylor, pero realmente es imposible para el arquero del PSG. Muy fuerte disparo, bien colocado, ajustado ahí al panal de mano derecha del guardameta nacional, Keylor Navas, el hoy guardameta del Paris Saint Germain. Fuerte y largo el servicio de Muslera. Kendall Watson al rebote. Ah, empujón, mae. Penal, mae. Así que va a cobrar de nuevo Oscar Duarte. Intentamos largo con Joel Campbell. La va a dominar Joel. Vamos a ver qué hace Campbell. Intentaba el taconazo. Laxa a la marca. Diego. Va Joel. Inteligente la acción de. Nos queda el balón. Pero termina.
bueno, si hay una circunstancia provechosa, podríamos decir, así esta primera parte, realmente con un rival uruguayo que pone a prueba a Costa Rica, mucho en el modelo de lo que muchos rivales tratarán de hacer en el Estadio Nacional, bien parados atrás y tratar de encontrar, aunque sea cuenta gotas, las alternativas. Aquí José María Jiménez, quien se gestó futbolísticamente en el Atlético de Madrid a la par de Godín, estuvo muy cerca, llegó muy solo y estuvo a nada de abrir el marcador. Luego se viene esta jugada, y en eso hay que ser claro, las opciones más peligrosas del partido las ha manejado el cuadro charrúa, es el que ha puesto a Costa Rica en aprietos, y bueno, de paso también ya le puso números al marcador. Aquí algunas de las alternativas en esta jugada que iba a derivar en este balón abierto, y la muy buena intervención de Keylor Navas cuando ya se anunciaba con todo el equipo de Uruguay. Maximiliano Gómez era quien ponía a prueba a Keylor Navas, que reacciona correctamente, envía la pelota al tiro de esquina. Más llegadas de Uruguay. El disparo se va abierto también de Gómez. Gómez, que ha sido figura preponderante. Está por muy poquito la posición adelantada de Randall Leal. Perdón, de Alan Cruz, la posición adelantada existe. Costa Rica con táctica fija. Ahí Brian Ruiz tratando de ofrecer alguna posibilidad clara. Randall Leal le da esta pelota a Celso. Le queda un poquito al centro a Celso Borges. No le queda tan perfilada a la derecha. Tiene que ajustar hacia adentro Celso. Y la pelota pues no lleva ni potencia ni una mejor colocación. Esta es otra muy buena llegada. Y el relevo a la espalda de Keylor Navas, de Keisher Fuller, que se mete en la trayectoria de una pelota que pareciera iba para afuera y logró enviarla a un costado. La más buena de Costa Rica ha sido esta. Gran pase de Alan Cruz, ya lo señalaba Claudio. Y esta es la definición de Randall Leal a las manos de Fernando Muslera. Quizás la mejor opción que ha tenido Costa Rica. Y ya para el final de la primera parte va a llegar la acción del penal. Penal clarísimo, que no admite ninguna discusión. El árbitro está siempre muy cerca de la jugada. Creo que ha sido una de sus virtudes. Aquí señala el penal indiscutible. Y llega el gol al minuto 40. La anotación de Jordan de Arrascaeta, el futbolista que actúa en Brasil, en el Flamengo, vencía un formidable cobro de penal a Keylor Navas y Uruguay tomaba la ventaja. Aquí una nueva posición adelantada. Costa Rica, que ha tenido la intención, pero poco ha cristalizado en ataque. El equipo nacional ha ofrecido mucho más el visitante. El resumen fue presentado por Sky Familiar, que incluye la Liga Santander y la Premier League completas y en vivo y mucho fútbol más por solo $25.90 al mes. Contrate ya a Sky Familiar. Ya casi regresamos a la joya de la sabana con el segundo tiempo. Antes, los números y también Ramón Luis Méndez con el análisis arbitral. Momento de echarle un vistazo a los números que ha dejado la primera parte. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Bueno, aquí están los números. El que gana el partido por ahora es Uruguay, a la espera que Costa Rica pueda hacer algo más. En términos de intentos a portería, ven ustedes que, aparte de tener más la pelota, Uruguay ha hecho 8 remates, 2 de ellos a portería, incluyendo el penal que termina dándole la ventaja a Costa Rica. Ha hecho 3 intentos, solo 1 a portería. Las faltas han sido pocas, son 14 en total. Solo hay una tarjeta amarilla y Costa Rica no recibía goles en el Estadio Nacional desde el año 2017. Justamente el 7 de octubre de 2017, ese día Honduras marcó gol. Arrascaeta se convierte en el jugador número 17 de Uruguay que le marca gol a Costa Rica. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Yo me di la licencia de emitir algunos criterios en el plano arbitral en el resumen, pero aquí está el especialista, Ramón, ¿qué tal? Ya tiene que haber aprendido, Jorge. Hemos aprendido, Ramón, sin discusión. A ver, decinos. Muy buenas noches. ¿Todo bien, Ramón? El comportamiento de los jugadores yo creo que es lo que marca la diferencia en el trabajo del árbitro, porque es definitivo que cuando no los molestan, cuando no les incomodan, pues los árbitros se ven bien, pero no debería ser así, porque para eso está la autoridad del árbitro y las tarjetas. Vamos a las acciones, porque hay una muy interesante. Ojo, aquí hay fuera de juego, no fue sancionado. Perfectamente pudo haber terminado en gol la acción y el asistente no marcó nada, pero era claro
que estaba en posición prohibida y por dicha Keylor, en esta hay fuera de juego. Mínimo, pero hay. Hay fuera de juego, o sea, está bien, bien marcada la acción como tal. Pero vamos a ver la otra, en esta no hay posición de fuera de juego. Aquí no hay posición de fuera de juego. Veamos el jugador al fondo y también el que está en el centro lo están habilitando perfectamente. El del fondo es suficiente. Y había una posibilidad manifiesta de gol. Sí, porque está el guardameta y se toma como dos. Luego, las acciones que las ha manejado bien el árbitro, considero que esta es relativa, porque para algunos es amarilla, para otros no. Yo le mando la tarjeta. Y ojo que a Keisha Fuller ya le sacaron tarjeta amarilla en el penal. Claro. Le hubiera sacado aquí en el penal y estaremos jugando con 10. Hubiera con la roja, ojo esta falta. Solo Brian Ruiz podría medir si tuvo una intencionalidad o no, pero si no era de que era para tarjeta amarilla. Aquí está la acción de penal muy clara, muy evidente, y viene una acción que hay que aclarar porque ya me la han preguntado bastante, que es en esto. No es ninguna nueva regla. La regla, no hay ninguna regla nueva. Y segundo, el árbitro cuando pone el balón en juego no tienen que estar a 9 metros de distancia. Hizo bien la acción. Creo que en términos generales ha sido bien dirigido estos primeros 45 minutos, pero va mucho de la mano de lo que los jugadores estén haciendo en el campo. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Vamos a irnos a la pausa y al volver ya estaremos en el estadio para traerles el complemento. Está ganando Uruguay en el Estadio Nacional, pero quedan 45 minutos y el equipo patrio buscará el empate y más en este partido. Ya regresamos. Antes de irnos para el Estadio Nacional, un dato que nos pasa nuestro gran amigo Jorge Lobo: Costa Rica tiene 200 pases efectivos, mientras que Uruguay 129. Lo interesante es que en el último cuarto de cancha, a pesar de que Costa Rica tiene más pases, solo ha hecho 10 buenos en el último cuarto de cancha, mientras que Uruguay 18, y por algo ha tenido un poco más de presencia ofensiva el cuadro charrúa en la cancha del Nacional. A la cancha del Nacional vamos con Gustavo López, que nos tiene... es aquí. Gustavo López, ¿nos tiene detalles? Sí, adelante, Gustavo. Es que la realidad aumentada a veces la usamos o no. Hoy estamos aquí de frente. Adelante, Tavo. Bueno, ya estamos de vuelta. Un minuto, 8, 9, 10, empezó. No. Un minuto, 15, 16, 17, GoPro. Empezó, vamos, con huevos, vamos. Tiro libre para Costa Rica, peligroso. Medio tiempo de rolar el puro, mae. Me lo va a caer con la cerveza. Todo listo, y entonces, mientras se ha recuperado Brian Ruiz, el capitán de la serie, muy buena ubicación. Esperemos que se pueda sacar provecho a esta oportunidad apenas en el arranque. Apenas un minuto llevamos ya de la etapa complementaria. Vamos, ponga huevos. Costa Rica, ponga huevos. Costa Rica, ponga huevos. Costa Rica, ponga huevos. Ponga huevos. Costa Rica, ponga huevos.
Costa Rica ponga huevos. Costa Rica ponga huevos. Vamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Celso! Costa Rica, 1-1, Uruguay, ¡gol, mae, gol! Remata Celso, un golazo. ¡Gol de Celso! ¡Vamos! ¡Con huevos! Bien, Celso, bien. Vamos, 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 huevos, vamos. Sirvió la canción de Pongan Huevos. Uy, mae, ¿qué fue esa vara? Mano, voy a retirarme un toquecito. Voy a dejarles con el audio. Bueno, vamos con posibilidad. Centra Matarrita afuera, parece. Celso, Matarrita, Celso de Gala, Uruguay, posibilidad, falta para Uruguay. Es autocultivo. Le ha marcado el primer gol de Celso Borges aquí en el nuevo estadio nacional. Fue justamente frente a la selección de los Estados Unidos. Luego le anotó a la selección de Guyana, le anotó a Nicaragua, le anotó a Panamá, le anotó a Jamaica y también a la selección de Nicaragua y ahora Uruguay. Las víctimas de Celso Borges en el estadio nacional
siendo uno de los escenarios donde más le gusta anotar a Celso Borges Mora, que llegó a 19 goles en 123 partidos. No, Uruguay con posibilidad, mae. Claro que sí. No, Uruguay. A largo impulso. Le mata arriba. Madre, tanto mate para mi mierda, madre. Bien, vamos. Pa, Uruguay. Pa. Comienzo de la serie del segundo tiempo realmente bueno. Está presionando más alto. Vamos, voy aquí con el micrófono a traer la boleta y el filtro. La boleta, el filtro y la boleta. Llevamos a regresando al televisor. Disculpe, pero en el medio tiempo no me dio tiempo para nada. Mire, 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 quedó. Uy. El jugador José María Jiménez al final resuelve bien José María. Muy cerquita estuvo José Guillermo. De arrebatarle la pelota ahí al defensor del Atlético de Madrid. Ahora sale con Andes Cáceres. Entrando pelota de nuevo para Rodríguez. Intenta cruzarse. La tarrita le salió de servicio. Ahora toque para Keylor Navas. Bien, Navas, bien, Navas. Ah, Kendall. Está leyendo. Está leyendo, Kendall. A Brian. A Guida Uruguaya. Recuperando el balón. Va a Costa Rica. Va. Centro. Tiro de esquina. Vamos, chicos, que gol, yo quiero celebrar en la avalancha. Nos vamos todos a matar. Ya volvemos a la normalidad. Rolar, llamen Rolel puro, va Joel. Joel Campbell, Keisher Fuller. Vuelve con Joel, vuelve con Keisher. Presión sobre Fuller, ya le robaban la pelota. Y de control, otra vez de banda para
Costa Rica. Hacia atrás con Kendall Waston. Va, controla Costa Rica. Al frente, con ganas de ganar el partido. Va. No, hombre. Perfecto, Felipe. Posibles variantes ya. Muy mal. Se presenta en el cuadro de Douglas Sequeira. No pudo alcanzar a Roma Tarrita. Pone a jugar Martín Cáceres. Ahora tocando la pelota Rodrigo Betancourt. Va a Uruguay en salida. Mete de profundidad, va a llegar primero Watson, pero para tiro de esquina. Termina escapando también el balón a Kendall Waston, será tiro de esquina que pertenece a la selección sudamericana. Buena cobertura ahí defensiva de Waston, va a la espalda de su lateral, llega con velocidad, justo con el timing justo para tirar el tiro de esquina. Va a hacerla. Y Arrascaeta listo para cobrar. Va a cobrar. Se mueve también. Subió. Centra. Falta a favor de Costa Rica en el área. Sobre Ana Cruz. Vemos la reiteración de la jugada previa. La falta sobre Bryant y después el gran gol. La calidad de Celso Borges para acariciar el balón. Deja eso, la... Celso, gol. Dalo. Gol. Ahora me veo en la repetición. Tengo varias cámaras, aquella y esta. Se la pasó al uruguayo, mae, bandeja de plata. Bandeja de oro, mae. Vecino Hernández. Cáceres. Rodríguez, Brian Rodríguez marca. Nuevamente de Rona Patarita. ¿Qué ha tenido ahí? A Mecate Corto. Bueno, ya empiezan a ver los cambios, mae. Va a entrar Moya y entra Lassiter. No hizo mucho, mae. Ortiz, mae. No estoy de acuerdo, pero si juegan bien, Tuanis, todo bien, mae. ¡Pa! Vamos, le llega. Bien, Moya, bien, mae, así es. Entrar con ganas, mae, con huevos. Así es, mae, Moya. Y Sebastián. Para José María Jiménez. Este, dejando para Diego Laxara. Laxara, el movimiento de su compañero que no entiende. Va Kendall Waston, sale a topar también el guardameta Keylor Navas. ¡Ah! Fuerte el arco de Navas. Ahora recorta la pelota para Celso Borges, tomando control. Va, ah, Brian. Va para atrás. Va, Fuller. Fuller. Kendall. Bueno, ahora ahí va Costa Rica, Lassiter. Que le mete velocidad, Matarrita era. Matarrita centra. ¡Va, evolución! Colocado en la gira de Asia que había tenido la selección de Costa Rica justamente después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, 4 partidos internacionales para Jonathan Moya y Ariel Lassiter que hoy juega su partido número 3 con la selección de Costa Rica, uno de los que sí había sido tomado en cuenta por el ex técnico de la selección de Costa Rica, Gustavo Matos. Mira el cambio de la selección de Uruguay después de
Costa Rica. Se va a ir con el número 18 en la selección charrúa. El número 18 se trata de Maximiliano Gómez, el hombre que abandonaría la cancha. Perfecto, va a ingresar Jonathan Rodríguez en el cambio Universidad Escuela Libre de Derecho. Ahí tiene precisamente ya Jonathan Rodríguez para ingresar. Características disímiles, diferentes, ¿verdad? Digamos, Gómez es un 9 más clásico y Rodríguez es un 9 de atacar espacios, es muy rápido el rey. Ahí está ya la variante abandonando Maximiliano Gómez, el hombre del Valencia, que estuvo presionando a lo largo de la primera parte. Era el hombre más en contra que el equipo de Oscar Pacheco. Ahora se procede al cambio entonces. Y la oportunidad de la ponga huevos. Costa Rica, ponga huevos. ¡Vamos! Va a cobrar Matarrita. Matarrita, entregando pelota. Tras. Oscar Duarte. Duarte. Celso. Fuller. Celso. Madre. Cruz entra. Para Cele. Presionando bastante. Madre. Tiro de esquina. Vamos, chicos. Que el gol yo quiero celebrar. Que la avalancha. Nos vamos todos a matar. Vamos, chicos. Que el gol yo quiero celebrar. En la avalancha. Nos vamos todos a matar. Va Campbell. Centra. Fácil a las manos de Muslera. Me agarró hipo. Me agarró hipo justo cuando casi nos hacen un gol, madre. Camisetas rojas por detrás de la línea de la pelota, fue un contraataque de Uruguay, hizo muy bien la transición defensiva Costa Rica. Se movía Jordan cuando va el mismo de Rascaeta a cobrar tiro de esquina. Va a cobrar a Rascaeta. Selección nacional, nos replegamos. Ahí está Cáceres que se mete también. Centra. El centro largo que busca Sebastián Coates, pero mal, recuperamos. Vamos, 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 vamos. Eso es roja. Eso es para que saque tarjeta. Eso es para que saque tarjeta. No, eso es roja. Eso es de roja. Y se diluyó el contraataque. Y bien lo decía usted, Claudio, una tarjeta que tenía otro tinte más allá del amarillo. Vamos con la información en nombre de la vivienda, porque más si no hubiera continuado el roja. Bueno, Brasil, Colombia, 2-2. Va a Costa Rica. Va recuperando. Recuperando Uruguay, mae. Uruguay al frente. Parece que estamos perdiendo la presión, mae, con esos dos cambios. Respaldo para Fernando Muslera y Muslera para José María Jiménez.
buscando espacios. ¿Qué me decía Felipe? Abre Uruguay. La selección de Costa Rica será variante en el cuadro nacional. Perfecto, Felipe. Entonces Díaz, que ya vendrá también a tener sus minutos de acción acá con la selección nacional. Aparecía Matarrita haciendo cobertura, votó Matarrita, que ha hecho un muy buen juego. En realidad el equipo completo, los jugadores se han entregado. Voy por la quinta birra. Pero Matarrita lo hemos visto también muy aplicado en zona defensiva y también cuando ha tenido que proyectarse lo ha hecho. Mae, cuando la bola salga, mae. Cáceres, de cobro, Cáceres. Bueno, la bota para ese, nada más Rodríguez. Se va a ir Joel Campbell en Costa Rica. Mae, se va a ir Joel Campbell, me cago. Mae, Joel Campbell por Luis Díaz, mae. Se lo está pelando Douglas ya. Eso que oye Inés con el congelador, mae. Bueno, ya estamos regresando. Ya estamos. La dejó muy corta. Las dos las dejaron muy cortas, madre. Lo arreglo después. Hay pleito. Más que Kendall Watson es un matón, mae. Calentó la sangre a los dos, ¿verdad? En lo demás, ahí ya se llevan a Matías para tranquilizar el asunto. Bueno, es que este juego, como se ha publicitado, en realidad cuesta verlo como amistoso, ¿verdad? Hay una rivalidad ya fuerte entre ellos. Ahí está la acción de Alan Cruz, que sí golpea a Matías Vecino. Luego Vecino le agarra el cuello a Cruz, ya después llegan a defender a Alan. Y usted lo observa acá en la pantalla de Teletica, eso es lo que sucedió en el terreno. No creo. Está estando mucho el pie, mae. La secuencia de imágenes, las repeticiones, los últimos dos minutos fueron muy ásperos, ¿verdad? Y siempre Cruz estuvo con Betancur ahí en un duelo. Mae, esos uruguayos que caen pichas, mae. Y ya había sucedido también otra, como veíamos ahí de Ana, con Rodrigo Betancur, sí, de la Juventus. Va a cobrarse tiro libre, le va a pegar de Brian Lozano para el equipo charrúa. Tiro libre que pertenece al cuadro sudamericano. Movimiento ahí en el área. Tratando de cerrar espacios. Yo no traje una birra, mae. Sorpresas, Coates, que es el referente en este tipo de acciones. Yo traje una birra, ¿no? No había traído la birra. Estaba pensando en la luna, mae. Aquí va. Dejando para Moya, la tiene Jonathan. Tiene que sostener Moya inmediatamente, le ordena ese equipo uruguayo. Vamos, huevos, vamos.
principales características es eso, rapidito se ordenan atrás, cierran espacios. Bueno, intenta la acción, peleando fuertemente el balón, falta y tarjeta. Ahora sobre Luis Díaz, decide llegar. Viene tarjeta amarilla, en el cuadro de Costa Rica. Parece que fue Dani Stein de ayuda ahí. Luis Díaz. Para Luis Díaz, entonces, que paga con Dios y era con Keisha. Sí, que se mueve por esa banda Keisha, ahí está Luis Díaz, que recibe la primera tarjeta amarilla, debutando con selección y su primera tarjeta amarilla también. ¿Qué sigue? Sí, el nicoyano Luis Díaz, que estuvo en Liga de Ascenso con Guanacasteca, luego con el cuadro de Grecia y con el Herediano, y ahora en la MLS de los Estados Unidos. Aprovechamos para el dato claro, cámbiese a Claro, haga su tiempo con Claro, que Costa Rica con este resultado ya estaría sumando 13 partidos invicto aquí en el Estadio Nacional de la Selección de Costa Rica, que su última derrota fue contra Sudáfrica en aquel amistoso en el 2015. Vamos, mae, huevos, mae. Tiene un muy buen rendimiento. Huevos, mae. Costa Rica, que hoy está jugando su partido 41 en este escenario, tiene 25 victorias, 10 empates y solamente 5 derrotas, con 63 goles marcados. La selección de Costa Rica en este escenario, el nuevo Estadio Nacional, lo cual quiere decir que este escenario ha sido muy bien respetado para la selección de Costa Rica. En el dato claro, cámbiese claro. Claro que sí, la falta clarísima de José María Jiménez, que ya tiene tarjeta amarilla, y por eso el jamaiquino le decía, métase en el juego, concéntrese, ¿eh? Sí, claro. Selección uruguaya, Federico Valverde con el 15 es el que va a ingresar, y se va a ir Rodrigo Betancourt con el número 6. Sería ya la cuarta permuta del señor Oscar Washington Tavares, tiro libre, pertenece a la sede, buscamos el segundo, viene cerrando. ¿Qué? Uy, mae. Uy, mae. Tenía que estar más cerca del marco para que fuera gol, man. En Costa Rica va a ingresar Francisco Rodríguez. Mal salida. Listo también entonces en la Nacional. Y el partido continúa su trámite. 74 minutos. Van los charrúas. Ahora la habilitación. Va Uruguay, posibilidad. En el centro, la pelota. Entra. Pasada, no pudo llegar. Lástima por ello, Martín Cáceres. Que toma el balón, dejando para Brian. Salud, pa. Pa. Ma, qué ahora a favor de Uruguay. Ma, era para que se hiciera una chilena. Entra, vamos en salida con Lassiter. Pa, Uruguay. Uruguay, no, pa. Sí, pa, sí, pa. Ma, puro cuerpo. Puro cuerpo le ganaron. Brian. Ya, Brian, hágalo. Bien, Brian, bien, Brian. Bien, Capi, bien, Capi. Se va Brian Reed, mae. Me cago en la puta, mae. Minuto 42 en la
pinturita, una pinturita por parte de Celso, que nos dio un empate en el marcador, claro. Sí, el 1-1 que después de ese después del golazo de Celso, la serie se aplicó realmente. Bien, Celso, bien. Va subiendo los pantalones, mae. De Carmelita de Liga Deportiva Jorense, de la Universidad de Costa Rica, del Dirigen de Nicaragua, del Santos de Guápiles, y hoy obviamente con la casaca del Herediano. Fue seleccionado a nivel menor, pero nunca había tenido la oportunidad de jugar con la selección mayor. Hoy hace su debut, y lo que son las cosas del fútbol, entra un debutante y sale uno con una historia enorme en selección nacional, como es Luis, en sus 122 partidos en selección nacional. ¡Vamos, Brian! Luis, intachable la parte profesional y futbolística. ¡Mano! Lo has dicho vos, la cantidad de partidos que tiene y la clase que siempre está diciendo de vos. Ahora botamos la pelota, Coates de manos para la sede. Mata Rita, dejando con Ariel Azica. Ronald Mata Rita. Centra. Da para otro centro, mae. Bien, Díaz, bien. Dalo, pa, se lo canto. Pa. Vamos, 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 vamos. Falta, eso era falta. ¡Sos uruguayo! ¡Claudio Sicha! Esta sí es muy clara en la acción de la falta por parte de Vecino. La jugada anterior del ataque por derecha de Luis Díaz. ¡Qué rápido que es este chico! Prácticamente se lo comió a Laxal en un tramo de 40 metros, ganando la línea de fondo y centrando. Le ha ganado dos ya desde que ingresó de variante en esa etapa complementaria Luis Díaz. A Diego Laxal por ese sector de la derecha, sorprendiendo con su velocidad. También como detalle, ahora ya no le pasó el gafete de capitán a Keylor Navas, por tanto, los dos guardametas en este momento son los capitanes de la cancha. Perfecto, Felipe, Sergio Borges ampliando el costado, va a la sede, vamos Costa Rica, buscamos. Ahora el capi es Keylor Navas. Vale, Sergio Borges. Oscar Duarte tiene matarrita, le hizo falta. Vamos, 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 gol, vamos. Pa. Lo superamos. Vamos, Lassiter. Vamos. Centro. Uruguay, pa. Mano. Sí, bueno, creo que Tavares lee muy bien el partido. La Sal que estaba sufriendo mucho el partido en defensa. Este que entra Viña es un futbolista de Nacional de Montevideo. Es uno de los dos futbolistas citados que juegan en el medio local de Uruguay. Buen lateral izquierdo de perfil zurdo. Se va a Laxal. Mucho trabajo tuvo hoy Laxal en defensa y ya estaba siendo superado por Díaz. Debutando hoy Matías Viña con la selección uruguaya. Está apareciendo por primera vez con el cuadro celeste. Y justamente en una fecha donde hemos
hemos tenido gran cantidad de partidos internacionales, por eso David bien me informa lo que se ha presentado en la Liga de Naciones de CONCACAF. Hoy el equipo de Martinica empató 1-1 frente a la selección de Trinidad y Tobago, esto es en el grupo 3 de la Liga de Naciones, mientras que en el Jamaica 6, Santiago Barbuda 0, la selección de Jamaica le ganó 6 goles. Vea, hablando al micrófono aquí, Costa Rica está jugando esta Jamaica 6, Antigua Barbuda, Antigua y Barbuda 0. En la información a nombre de David. Vamos control nuevamente ahora para Celso Borges. Borges acaba servido para Keisher Fuller. Fuller intentaba al frente con Cruz, rebote defensivo, mano se arruga, llega Celso que se aplica de marina la pelea contra, le queda Rodríguez. Hay que verla bien. Bueno, el partido a veces se torna áspero, ¿verdad? Y ninguno quiere ceder. La Moya va, llega primero, después sí, quizás con la planta del pie toca a Cáceres. El partido se torna a veces de mucho músculo de meter y ninguno de los dos se deja. Entonces se hace bastante disputado, bastante bien. Salud. El rol total, no sé a quién le compete, si es a la Federación Minta o el mismo cuerpo técnico, de no tener dos fogueos en esta fecha FIFA. ¿Por qué? Porque los rivales todos juegan dos partidos y las posibilidades de ver a los jugadores en selección es casi remota, es muy distanciada en fechas. Entonces, cuando existe esta posibilidad, hay que jugar los dos partidos, sí o sí, buscar alternativas. Eso es un tema ya de organización, de planificación que hay que rever. Y ayer lo decía Brian Ruiz en la conferencia de prensa, lamentando precisamente que no se tuviera el partido del martes, que era la fecha para el segundo juego en este periodo, y la oportunidad de que todos los legionarios y jugadores que cuesta tanto reunir estén acá con la tricolor. Pero bueno, ya es asunto que tiene que ser muy analizado en el seno de la Federación Costarricense de Fútbol. El movimiento por parte ahora del cuadro uruguayo, Martín Cáceres trababa la cita, la pelota que iba con disparos y la cabaña de Navas termina arriba. Y Keylor, que ahora coloca, que ha tenido un partido más tranquilo en la etapa complementaria, Navas, por lo menos con respecto a la cantidad de acciones en las que tuvo que intervenir en la primera parte. Sí, pero cuando le tocó intervenir mostró toda la calidad, ¿verdad? Hizo un par de atajadas, sobre todo una chique en el primer tiempo ante Rodríguez, que ya muestra, como siempre, Keylor Navas es un jugador diferente, es un jugador de primer nivel en la actual futbolista del PSG. Keylor Navas, que debuta el 14, ¿verdad? Sí, contra el Paris Saint-Germain. Contra el Paris Saint-Germain será, pero contra el Real Madrid. El 18 contra el Real Madrid jugando en París y el 14 ya en la Liga Francesa. Y el 14 en la Liga Francesa, por cierto, que recuerden que todos los partidos de la Champions League ustedes los pueden escuchar como tantas otras transmisiones, Liga Española, partidos de Campeonato Nacional y demás en Teletica Radio 91.5. Ay, Teletica Radio, man. Nada más para recordar que este es otro Teletica Radio para estar escuchando este mae Cristian Sandoval, mae, ahí metido en Teletica Radio. Porque recordemos que Brian Ruiz arrastra las dos tarjetas amarillas de la Copa Oro, que era torneo oficial, y eso lo tiene que... Y este mae está aquí comentando es porque no está Berardo Herrera, mae. Madre, qué miedo tiene ese árbitro de que pierde Uruguay, madre. Rodríguez, el jugador Charrúa, que era el que caía ahí desplomado. E inmediatamente la acción por ahí se detuvo para que recupere el control de balón el conjunto sudamericano y empiece a mover pelota cuando ya estamos llegando a 40 minutos en la etapa complementaria. ¿Quién? Su Teletica Canal 7. Va Uruguay en salida. Celso Borges. Va a Costa Rica, le cometen falta. Mae, hay una rojita ahí que se reservó, mae. Que la jugada no dio para más, por eso no se le sacó la roja, pero era una entrada por detrás, mae. Ahora Oscar Duarte. Duarte llevando balón al costado para que vaya a la sede. Keisher salvaba la pelota, queda tendida. Recoge el recién llegado que llegó ahí Matías Piña para sustituir. Y el balón se va al saque de banda Universidad Hispanoamericana. Keisher Fuller al cobro. Cobro de Keisher.
derecha, la pelota vuelve con él. Krecha, estaba con Rodríguez, recuperando los sudamericanos. El movimiento del balón para Hernández, ese abrido para Rodríguez. Van a la contra, ahora llevando rápidamente los charrugas. Tapaba Ronald Matarrita. Se vi Matarrita. Luego recoge otra vez Hernández para Martín Cáceres. Cáceres con Hernández, el 1-2. De barrida limpiamente Matarrita, que ha hecho muy bien su labor. Muy completo el partido de Matarrita. Se ha proyectado cuando ha podido. Y en defensa ha sido un trago de traba. Pero el rival que tuviese de turno, ahí va con todo. Ganando mucho más. Vamos, chicos, al frente. La va a ser larga Martín Cáceres. Pretende el equipo charrúa dentro del área. El rebote, balón suelto. Kendall Watson cumple con lo suyo. Cáceres otra vez elevando. Cabezazo. Le queda va Keylor. Mira, Keylor Navas. Se le queda con la redonda al guardameta. Sale. Va a proyectar largo el servicio de buenísimo Navas. Pase, Keylor. Madre, le sacó bien la ola, madre. Con fuerza, pero le sacó bien la ola. Disparado en velocidad, Keylor Navas también, que bajó, atenazó y enseguida puso a jugar a su compañero. Aquí la acción, cómo llega primero sobre el balón de barrida y limpia por parte de Valverde. Con el timing justo del futbolista del Real Madrid. Pero tocando Waston, Oscar Duarte. Dejando balón al movimiento de Ronald Matarrita. Matarrita para Lassiter. Sancho Borges. Sancho para bien Lassiter. Lassiter cortita la dejaba. Moya para Sancho. Y Sancho equivoca ahí el tránsito para Luis Díaz. Obsequia movimiento de mano. Regla 15 en aplicación. Bueno, llegamos 88 minutos. Y se toma su tiempo Matías Piña. Ese que tienen en pantalla está debutando también ya en la selección mayor uruguaya. Está Douglas Sequeira en el banco. Parece que Matosa renunció. Y lo han visto con una modelo. Dicen fuentes nada confiables de que está en un barco. Y ahora sí está diciendo que no se siente aburrido, mae. Oportuno, Lassiter llega para quitar, recupera bien. Y ahora Ronald Matarrita, trabado, desalojo, intentaba hacer Ronald. Cáceres toma control. Valverde. Movimiento también por parte de Rodríguez, Jonathan. Tocan y tocan los uruguayos ahora. Va Uruguay Cáceres, tratando de hacer gol. Grandes. Busca cambiar de ruta y la marca eficiente. Ahora botando balón a la cruz. Bueno, mae, estamos ya casi sobre tiempo y Uruguay al frente, mae, eso no está bien, mae. Para que nos hagan un gol de último momento, qué razón, mae. Esperemos que suba el nivel del partido como Taco Bell lo hizo con su nuevo menú. ¿Qué nivel? Taco Bell, Lifmas, gran disparo, gol. Mae, me cago, mae. Lo dije y me cago, mae. En el minuto 90, mae. En el minuto 90, mae. Mae, lo más abogado es que tengo que editar este video para que ustedes lo vean, mae. Sea huevón, mae. El 1-0, mae, era feo. El 1-1 era feo. Costa Rica estaría perdiendo su invicto aquí en el Estadio Nacional desde octubre justamente del 2015. Costa Rica no perdía aquí en el Estadio Nacional. Esa vez perdió 1-0 frente a la selección de Sudáfrica con anotación de Adil Yali en aquella oportunidad. Tres minutos, una huevada, mae. Jugador del Cruz Azul mexicano marcando su tercer gol en 17 partidos internacionales con la selección celeste. Gol 21 que le anota la selección uruguaya a Costa Rica en toda su historia.
Dani, fue lo que señalaron. Lo que dijo el cuarto árbitro Juan Gabriel Calderón por decisión de Bashmet de Jamaica. Ah, pero queda minuto y medio entonces, madre. Pero todavía la serie tiene oportunidad. Quedan 3 minutos. Vamos al frente. Hágalo. Control de Ana Cruz. Vamos a ver qué hace Cruz en el área. Está Moya, está Rodríguez. Está Vamos. Viene el centro, la intenta llegar. Puta. No puede alcanzar, le permite rápidamente tomar control para la contra para el equipo Charrúa. Mientras vamos bajando para intentar cerrar espacios. La pelota para Jonathan Rodríguez. Lozano en corto tocando, vuelve para Rodríguez, se le cruza el movimiento Lozano, Rodríguez en el control, tiene que retroceder presionado por Lázita, la regala ahora para Kendall Watson, la toma Kendall que puede abrir, tiene que sostener Kendall, ahora vamos, huevos. El movimiento de Francisco Rodríguez, Rodríguez intenta cruzarse, este balón, cambió el jugador, la tiene Celso, van a hacer la apertura al costado, está Díaz, va a venir el centro, que cierra, termina escapando, saque de banda a favor de la serie cuando buscamos el empate. Qué buen centro de Díaz, que nadie pudo cerrar el segundo palo. Gran centro del ex herediano. Ahora es Oscar Duarte, va a meter el centro Duarte buscando a Kendall Waston. El pivoteo de Waston, pelota en el área. La busca Rodríguez, el balón que cae, va a ir por ella Matarrita y tiene que desalocar. El balón pertenece a la serie cuando llega. Bueno, queda una jugada más. Insistimos, presionamos, vamos Costa Rica. La última jugada. Vamos. De Keischer, viene el centro, ahora intenta abrirse camino Lassiter, termina limpiando. Terminó la mierda, madre. El momento central, el señor Daniel Cashmere de Jamaica, termina el final del partido. Victoria de la selección. Terminó la mierda, madre. Terminó la mierda, madre. Felipe Castro Guedas aquí en Teletica Deportes, compañeros. Gracias, Dani. Sí, luego de esta derrota de la selección de Costa Rica, que pierde un invicto, como ya lo decía, decías vos y lo decía Sandoval aquí en el Estadio Nacional. Aguardamos entonces a los solicitados, a Celso Borges en primera instancia y también a Ronald Matarrita, que fue hombre destacado del partido, tal y como lo decíamos nosotros en los 90 minutos de encuentro. Bueno, ahí están con lo de siempre, despidiéndose de los aficionados que han venido hoy notablemente a apoyar a la tricolor después de todos los asuntos que le han sucedido durante la semana. Creo que a pesar de la derrota demuestran que la estructura deportiva, futbolística es sólida en la selección. Hoy creo que se hace un muy buen fogueo. Lamentablemente no teníamos el entrenador en jefe en el banquillo y eso hace pues que no le demos el valor que realmente tiene este partido de fogueo para la selección de Costa Rica. Obviamente que el rival, un rival pintado, así lo demostró justamente, es un rival fuerte, es un rival que demostró el porqué en toda su historia, el porqué, el peso de esa camiseta, un buen encuentro exigente para la selección de Costa Rica. Todavía no se acercan los solicitados, algunos de los jugadores de Costa Rica se están hidratando, me parece que no ha pasado ninguno aquí en la selección de la selección de Costa Rica. Ahí se queda Francisco Rodríguez, de hecho, junto a Jonathan Moya, tomando líquido. Ya abandonan también los jugadores de la selección de Uruguay. Y el primero que se acerca es Keylor Navas, seguido de Celso Borges, que logra una marca importante. Celso Borges, 19 goles hace en 123 partidos, justamente. Aquí está Celso Borges, que es el primero de los solicitados, y ya vendrá Matarrita también. Celso, un gusto saludarte como siempre. A pesar de todo lo que ha sucedido durante la semana, te digo una cosa, o sea, creo que la estructura deportiva futbolística de Costa Rica se mantiene y hoy se vio a pesar de la derrota. Es verdad que fue algo que nos tomó por sorpresa, ¿no? Es una cuestión a veces hasta difícil de asimilar. Pero bueno, a ver, el equipo.
equipo mantiene la estructura y da competencia a un muy buen equipo. Es una lástima, por lo menos, haber empatado, ¿no? Porque la sensación es diferente a cuando se pierde. Sí, yo decía que es un juego de altísimo nivel, de mucho valor, pero que lamentablemente también no tenemos al técnico ahí, ¿verdad? Bueno, eso al final nos viene bien para todos, a los jugadores, a la gente nueva que está por venir también para analizar. Yo creo que el camino es bastante bueno y bueno, este tipo de partidos que nos sirve para siempre para mejorar. Y está haciendo historia, 19 goles, 123 partidos. Y yo recuerdo cuando apenas andabas ahí en la cancha del Saprissa. Yo también, buenos momentos que pasé y que sigo pasando, lo sigo disfrutando muchísimo. Bueno, he tenido la suerte de tener buenos compañeros, entonces, muy, muy contento por eso. Gracias, Celso. Bueno, ahí teníamos a Celso Borges. Adelante, Felipe. Aquí estoy con Randall Alberto. Randall, ¿qué experiencia y además qué deja de ganancia este fogueo ante Uruguay? Bastante, bastante. Uruguay es una selección bastante, bastante grande, que juega muy bien, tiene grandes jugadores, jugadores de equipos muy importantes para nosotros, los que venimos también empujando el campo de la selección mayor. Creo que es bastante importante pues seguir por ese camino, aprender esas experiencias y bueno, creo que independientemente del resultado, creo que hicimos pues un juego aceptable a lo que nos propone Uruguay. ¿Cómo pensó Randall el hecho de los movimientos en el cuerpo técnico, sobre todo en la parte mental y anímica de usted? Bueno, creo que nosotros queríamos pues entregar todo en la cancha, independientemente de lo que pasara. Creo que la semana no fue pues lo que esperábamos, pero bueno, queremos que resaltar a Dudes y a Wallace que siempre le pusieron amor a el momento que les tocó, pero bueno, creo que hoy el resultado no se nos dio, pero nos vamos pues contentos, pues creo que dimos todo entre el terreno de juego y los que debutaron hoy también. Gracias a Randa Vial, volante delantero del Saprissa. Hoy con usted, Gustavo. Gracias, Felipe. Aquí está Ronald Matarrita, que lo destacamos durante los 90 y resto de minutos por la entrega física. Ha sido uno de tus mejores encuentros últimamente con la selección, ¿no? Sí, bueno, por dicha, sí, sintiéndome muy bien físicamente. Creo que hace tiempo no me sentía así y bueno, hoy se ve remunerado en la cancha. A pesar de eso, creo que hoy el equipo hizo un buen partido y cada uno de nosotros siempre dio el 100% y bueno, aunque el resultado no fue lo que queríamos, pienso que el resultado y las conclusiones son buenas. ¿Cómo manejaron la ausencia de un técnico titular para este partido? No, bueno, creo que el trabajo estaba, así que bueno, nosotros como grupo tenemos que estar unidos y pase lo que pase, siempre tenemos que dar el 100% y estar jugando los partidos al 100. Gracias, Ronald. Pero bien. Adentro está Felipe también, adelante. Aquí estoy con Kendall Guasto. Bueno, Kendall, si tuviera que rescatar aspectos que deja este partido que pueden sumar para lo que viene para ustedes, ¿qué sería? La tendencia de la pelota, la movilidad que queremos en el ataque, jugar desde atrás, ser un equipo muy directo, muy punzante, ¿verdad? También cuando perdemos la pelota queremos una presión inmediata y tratar de recuperar a lo más cercano al área rival. Y bueno, crear ocasiones a gol. Creo que hoy creamos bastantes, pero quizás nos faltó más remates hacia el marco y bueno, ser más constantes. ¿Duele perder un invicto de tantos años y perder acá? Sí, porque queríamos que solo fuéramos nosotros los que celebráramos aquí. Igual no fue un partido fácil para Uruguay, pero ante pequeños detalles perdimos el partido. Usted es un hombre sincero. ¿Cuánto pesa, cuánto lo sacó y cuánto marcó el hecho de que de todo lo que se dio con Matosas y Lazarero tener un técnico para hoy? Bueno, le voy a ser muy franco, como usted dice. No lo esperábamos. Fue un shock, fue una noticia difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentíamos bien con el entrenador, teníamos una buena química, no solo el grupo, sino cuerpo técnico también. Y sentíamos que íbamos avanzando, ¿verdad? Ante el último partido contra México fue un gran avance y hasta ante esta noticia fue dura. Pero uno también entiende que eres un profesional, igual que nosotros. Si nos sale una mejor oferta, bueno, uno tiene familia. Quizás la polémica está del cómo sucedió todo, pero bueno, nadie es perfecto. Lo que viene, cómo tomarlo y qué tanto urge que nombren ese técnico para usted. Lo principal acá es que tenemos la responsabilidad de representar bien al país sin importar quién está al frente. Eso es número uno. Tener la actitud positiva ante la adversidad. Y bueno, ya las otras cosas de lo más
pronto posible tener un entrenador, ya eso no nos compete. Eso ya va con el presidente y ellos obviamente van a tener el tiempo necesario para tomar una decisión a la ligera, ¿verdad? Porque ya después vienen los malos comentarios de todo el mundo. Entonces ellos van a hacer su trabajo idóneo para tratar de tomar la mejor decisión. Gracias, Kendall. Muy amable, a Kendall Watson, el central, defensa central de la selección de Costa Rica. Por acá está Brian Ruiz, queda Oscar Duarte. No sé, compañero, ustedes me indican si tenemos tiempo de esperar una reacción de ellos. Vamos a esperar un momentito a ver si podemos tener al capitán de la selección de Costa Rica acá. En su Teletica Canal 7, aquí ya está terminando. Brian, nada más, permítame por acá, muy rápidamente, el capitán. Bueno, Brian, ¿qué dejó el partido? ¿Cómo lo asumieron a lo interno? ¿Qué hablaron antes de salir a la cancha de un partido que a todas luces era muy bueno en la competencia, pero muy complicado en el entorno por todo lo que se... Sí, intentamos dejar eso de lado. También queríamos respaldar lo que es Douglas, que por más de que no sabemos si será el técnico o no, estaba en este momento con nosotros y él, este 2 días que estuvo con nosotros, intentó hacer su mejor esfuerzo para tenernos mentalmente, principalmente, de una buena forma en el partido. Si soy sincero, creo que el equipo al principio, por lo menos del partido, no se sentía como decíamos normalmente antes de un partido así. Creo que nos fuimos acomodando mejor en el juego y la segunda parte fue mucho mejor. Hasta para mí merecíamos más nosotros el 2-1 que ellos, pero bueno, es parte del fútbol. Y nada, ahora esperemos que la situación se llegue a solucionar lo más rápido posible. Tengamos un técnico que sea el que nos llegue a Qatar. Hay dos cosas que llaman la atención en positivo, digamos, Brian. Verlo jugar hoy nuevamente, titular, tomar más minutos, ir retomando nivel y ver muchachos que debutan y que son también el futuro de la selección, todo eso suma dentro de lo positivo que se puede rescatar. Sí, ante cualquier situación difícil creo que siempre hay que rescatar lo positivo, seguir adelante, lo que pasó atrás ya no podemos solucionarlo, así que hay que mirar para el frente. De mi parte estoy contento con cómo pude jugar hoy, con el esfuerzo del equipo, de muchachos que debutaron. Yo creo que el partido fuimos de menos a más, tuvimos bastante posición de bola, nos faltó tal vez un poco más creación de opciones de gol, pero bueno, al segundo tiempo las tuvimos, al final no se concretaron, ellos en un error nuestro logran el 2-1 y bueno, creo que al final es parte del fútbol, pero el equipo va a crecer, va a salir de adelante de situaciones difíciles junto con la afición y con todo Costa Rica. Se debe pensar en una continuidad de idea de lo que venían practicando o buscar un perfil de técnico que le dé mucha continuidad a esto para no botar del todo los meses que se venían trabajando. Yo creo que todos los técnicos trabajan de una manera diferente, así que quien venga no se le puede imponer nada. Él será el técnico que decía que cómo trabajar, cómo manejar las cosas. Que la federación se tome su tiempo para poder escoger a la persona indicada que se quede aquí y nos pueda llevar a Qatar. Yo creo que es lo ideal. Lo que cuesta traerlos a ustedes, Brian, muchos viajes largos de Europa, otros que hacen también un gran sacrificio. ¿Fue un pecado no jugar la fecha que sigue también y que ustedes rompan filas? Sí, es lamentable, la verdad que es difícil no aprovechar esa oportunidad de tener dos fechas FIFA y solo aprovechar una, pero bueno, eso, lastimosamente no lo podemos decidir nosotros podemos aportar y comentar lo que pensamos, pero la federación es la que tiene que poner bien eso. Gracias, Brian. Pues, muy amable, el capitán de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz, cuando ya prácticamente acá han pasado todos los futbolistas en la zona mixta, por lo menos en esta parte interna, así es que vamos a ir a la pausa, vamos a ir al corte comercial y ya venimos para el resumen de los segundos 45 minutos entre Uruguay y la selección de Costa Rica. Gracias para el partido y se termina perdiendo 2-1. Lo vamos a comentar todo eso en el resumen. El resumen es presentado por Sky Familiar, que incluye la Liga Santander y la Premier League completas y en vivo y mucho fútbol más por solo $25.90 al mes. Contrate ya a Sky Familiar. Recordamos el penal que adelantó al equipo Charrúa.
el gol de Georgia de Arrascaeta. Y en el segundo tiempo, ven ustedes, arranca el segundo tiempo y hay un balón directo a Weston. Y aquí está esta falta fortísima sobre Ryan Ruiz. Y la táctica fija con la sutileza de Celso Borges Mora, que pone la pelota inalcanzable para Mudela. Los dos, por cierto, casualidad de la vida, juegan en Turquía. Recordando que Mudela juega en el Galatasaray. El engaño de Campbell y el toque perfecto por parte de Celso. No había mejor manera de arrancar la segunda parte que eso, porque a Costa Rica le llegaba la nivelación en el partido muy pronto. Uruguay empleó hombres rápidos para tratar de hacer daño. No tuvo tanto ataque Uruguay en el segundo tiempo. Tuvo algunas llegadas como estas, pero opciones de peligro hasta el gol. Y Costa Rica sí utilizó mucho las bandas, la táctica fija. Esta de Weston, que remata portería, quizás recentrar, poner la pelota otra vez ahí para algún otro compañero, hubiese sido una mejor opción. Aquí está Matarrita. Y Weston, que tenía compañeros ahí tal vez disponibles para un servicio, remata a portería. Más opciones más con Brian Ruiz, que saca este disparo rasante pero tibio a las manos de Muslera, que se lastimaba en ese momento, pero Costa Rica tenía la pelota, llegaba con control, llegaba con oportunidad. Valverde saca este disparo a un costado y aquí va a llegar la jugada del gol. Keiser Fuller, que controla la pelota, le queda larga y cuando quiere meter el pie, creo que no lo hace porque sabe, uno, que tiene amarilla y dos, perfectamente hubiera sido un penal. El remate de Rodríguez es fulminante, es contundente para poner la pelota al fondo. Ahí es donde Fuller no se ve bien, le gana la pelota a Rodríguez con un poco más de determinación y propicia así la oportunidad del gol. Francisco Rodríguez con Weston, Costa Rica llegaba con Luis Díaz, con todas las oportunidades, todos los recursos posibles para intentar nivelar el partido, pero no alcanzó, no hubo claridad, no llegó ese chance oportuno para empatar y el pitazo final nos alcanzó con una derrota en el Estadio Nacional ante Uruguay 1-2. El resumen fue presentado por Sky Familiar, que incluye la Liga Santander y la Premier League completas y en vivo y mucho fútbol más por solo $25.90 al mes. Contrate ya a Sky Familiar. Momento de echarle un vistazo a los números que ha dejado el partido, a ver en cuánto cambió numéricamente la segunda parte esa presencia de Costa Rica. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Bueno, aquí están los números, vamos a revisarlos de inmediato. 1-2 termina el marcador, favorable al equipo uruguayo. En cuanto a la posición de pelota, un poquito más nivelado. Recordemos que sacó cierta ventaja el cuadro charrúa en la primera parte, pero ahora fueron simplemente segundos la diferencia entre los dos. Uruguay sumó 3 disparos más a portería, 2 de ellos directos, 1 terminó en el fondo, estoy hablando del segundo tiempo, mientras que Costa Rica ya intentó poco más y de manera más directa portería, pero solamente llegó el gol de Celso Borges. Las faltas fueron 12 para el equipo tico, 16 para Uruguay. En el plano disciplinario fueron los nuestros los que más fueron apercibidos con amarillas, solo 1 para el cuadro charrúa. Tercera vez que Costa Rica cae ante un rival de Conmebol en el Estadio Nacional. Y Uruguay tenía 4 juegos de no ganarle a la Nacional. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. La pausa, así de hermoso luce el Estadio Nacional, ya la gente se marcha a sus hogares, pero aquí tenemos mucho más. Tendremos a Ramón Luis Méndez y otros detalles al volver aquí a su Teletica. Mucha velocidad de parte de los laterales. Quizás la otra vez que vinimos, que perdimos un vacío acá, vimos un Campbell mucho en un mejor momento. Pero igual mostró lo suyo, tiene una buena pegada de izquierda. Después nos complicó un poco la velocidad del que entró por Campbell. Muy rápido y bueno, la sal tuvo algún problema, fue por eso la entrada de Viña y lo solucionó. Y eso es importante en un jugador joven. Entonces, esto se ve, empiezan las preparaciones.
lo nuestro va a ser un poco diferente. Tengo entendido que Costa Rica ya está clasificado para un hexagonal que se va a jugar previo al Mundial. Nosotros no lo vamos a tener tan fácil. 2 años, literalmente hablando, de eliminatoria, 10 equipos, todos contra todos, y en un continente donde, más allá de que Brasil impone su primacía últimamente, pero el resto hay mucho nivel de paridad, son muchos los aspirantes a ir al Mundial, y bueno, eso es lo principal. Y Costa Rica supongo que tendrá que hacer lo mismo en cuanto a prepararse a su manera para tratar de lograr esa ida a un Mundial que sigue siendo un objetivo ya cumplido. Después se ve lo que se hace ahí, pero es como que cuando el sueño de uno que lo inviten a la gran fiesta, y si se gana esa invitación, después no importa si no puede bailar o sucede algo que, como que no pasar una fase o algo por el estilo. La Copa del Mundo da mucha visibilidad a los países. Buenas noches, Carlos Chinchilla para Teletica Radio. A lo largo de su carrera ha debutado muchísimos jugadores en esta selección, unos que ya son estrellas del mundo. Hoy debuta 2. ¿Qué balance le dejan estas 2 figuras? Bueno, no estoy como para hacer un balance porque estamos tratando de dar oportunidades y ver los rendimientos y no se acaban todos en un partido. Entonces, las evaluaciones se hacen después de, como en la medicina, ningún método de cirugía se establece antes de que tenga una casuística muy grande. Y en el fútbol es un poco parecido. El que está sacando y poniendo jugadores acá, es difícil que logre una estabilidad, y más con jugadores jóvenes, que hay que ponerse en el lugar de ellos, sobre todo cuando son muy jóvenes y son debut absoluto. Que por la cabeza de ellos, por las expectativas, por su familia, por un montón de cosas, no están con la cabeza totalmente limpia como algunos jugadores que están en la selección, que tienen más de 100 partidos en la selección. Pero ojalá que muchos de estos nuevos ya vayan camino a esos números. Y esa continuidad me parece que por lo menos teóricamente es muy importante. Después hay que corroborarla con los hechos, ganando partidos, que es lo que llevan a lograr clasificaciones, y que mantiene la visibilidad del país futbolístico en un lugar alto. Siguiente pregunta. Sobre la derecha. Bueno, ahí estaba el técnico Tavares, una institución en América Latina, sus 2 pasadas amplias por Uruguay, y que podamos seguir disfrutando de su presencia en el banquillo charrúa. Aquí está Ramón Luis Méndez para que nos hable de la segunda parte. Ya fue un partido un poquito más áspero en la segunda parte, Ramón, incluso hubo un incidente. Me parece que el árbitro lo maneja bien, pero bueno, vos tenés el concepto con respecto a lo que observó en la segunda parte. Yo creo que no lo maneja bien, o sea, lo saca, lo logra salir adelante. El incidente no evoluciona nada complicado. Sí, pero hubo acciones ahí que también, definitivamente la tarjeta roja la quedó debiendo, pero sí tuvo mucha movilidad. Es un árbitro, sin menospreciar el fútbol de Jamaica, que pues no es lo mismo estos partidos que lo que ve en su propio campeonato. Pero vámonos a las acciones a ver qué fue más que todo lo relevante del trabajo de ese árbitro jamaiquino que se dieron. Esta es la acción sobre Brian Ruiz, que va a terminar en un golazo, pero aquí hay otra modificación a la regla. En cuanto a la barrera, creo que es beneficioso para el ejecutante, que los jugadores no se pueden parar con la barrera defensiva, pero ahí sí. Entonces esto como que le da una mayor facilidad, viendo este tiro de cobro, para que pues se pueda dificultar más la trayectoria del balón entre defensa y guardameta. Luego viene esta acción también bastante fuerte, que en definitivo lo maneja bien. Esto depende, yo me quedo con la roja ahí mismo, aunque si bien es cierto el equipo de Costa Rica sigue con el balón, pero no lleva una posibilidad manifiesta de gol, y esto es para tarjeta roja. Estas son las cosas que yo digo que los árbitros van al son de los futbolistas, porque mientras no se les complique el partido,
todos lo solucionan de buena forma. Esta es la primera. Luego vamos a ver por qué amonesta en este caso. Esto es de rojo. Esto es de tarjeta roja también. Aquí llevamos dos acciones. Esta es una entrada por detrás fuertísima que daba para la acción disciplinaria más fuerte. Y él aquí promueve todo lo que pasó. Promueve todo lo que pasó porque ya segundos antes hubo algo que debió haber sancionado. Entonces los jugadores ya van enervados. Y aquí es donde yo digo que ya, a mí no me complace, simple y sencillamente tarjetas amarillas en eso. Allá hay que, si se puede utilizar la palabra sacrificar a dos, si él pita de esto, no pasa absolutamente nada. Y aquí había un juego peligroso, un jugador uruguayo, por levantar el pie muy en alto, que el referee no lo consideró muy cerca de la acción, da para nada que haya que reclamar. Ahí está, él está a metro y medio, falta no existe, jugador costarricense cae por la misma acción, no es que finge ni nada por el estilo, y aquí está amarilla a Moya, creo que, no sé. Se barren los dos igual, ¿verdad? No, sí, no hay, para mí no hay ninguna falta de amonestación, y considero que tampoco falta, Jorge, porque ahí van los dos por el balón limpiamente. Sí, más bien el riesgo lo asumen los dos. Lo asumen los dos, y más bien Moya es el que lleva las de perder, porque prácticamente llega primero él al balón. Y lo amonesta de una forma, pues yo considero que nunca debió haber sido. En términos generales, vuelvo a lo mismo. Mientras los jugadores no le compliquen el partido a los árbitros, eso es muy dado en nuestro campeonato, los árbitros se les va a ver bien. Se lucen, pero ya en esas acciones, ahí se les dificulta un poco más. Perfecto, Ramón. Bueno, gracias por el... A ver, nada más solo un detalle. A mí me gustó mucho la movilidad del árbitro. Está ahí sobre la jugada. Sí, sí. Que siempre eso es un valor agregado que ofrece, claro, un árbitro, porque tiene oportunidad de decidir mejor. En buena condición física y siempre ahí, siempre sobre la jugada. Lo que pasa es que en ese caso pongamos un maratonista que va a estar corriendo todo el partido. El árbitro se ve en esos momentos. Sí, sí. Un momento donde tiene que mostrar la tarjeta. Yo comprendo, sí, pero es mucho más fácil que con esa buena movilidad, claro, esté cerca de la jugada y decida. Ahí es donde sea maratonista o ahí como es sea. Donde yo digo que los árbitros hay que exigirles para que apliquen lo que tienen que hacer. Sí, que estando cerca aplica, claro, lo que tiene que hacer. Claro, porque qué gana con correr, estar viendo lo que está pasando y no tener la acción para enfrentar la situación. Perfecto, Ramón. Bueno, tenemos detalles tecnológicos que queremos compartir con ustedes. Parte de jugadas, ya Claudio mencionaba el bloque bajo de Uruguay. Vean ustedes a Uruguay, las dos filas de cuatro futbolistas, casi que hay una 4-1-3-2, un bloque bastante bajo, muy compacto, que le permitía a Costa Rica, vean ustedes, solo por aquel sector izquierdo, la oportunidad de un espacio, tampoco mucho, y a Costa Rica le obligaba en cada oportunidad que se daba ese armado, retroceder para volver a generar la dinámica que diera su opción. Esta es la jugada de Leal, vean ese espacio donde se encuentra Cruz disponible, rápidamente hace un cambio intenso, bien dirigido, bien intencionado de juego, aquel espacio. Ojo que los espacios son muy pocos cuando Uruguay defiende. Y aquí llegaba el remate de Randa Leal. Fueron dos de las jugadas más llamativas e interesantes que ha dejado este partido y que queríamos evidentemente señalar con este recurso tecnológico. Bueno, nos ha sentado Douglas Sequeira. Bueno, acaba de terminar el maestrito Tavares, así que nosotros vamos a terminar acá. Agradeciéndoles a ustedes su compañía. Ya se vendrá la selección de Costa Rica, pero hasta el mes de octubre. En el mes de octubre se vendrán ya los juegos de la Liga de Naciones de la CONCACAF, octubre y noviembre, y luego Costa Rica terminará ese torneo en junio. En marzo habrá fechas disponibles para partidos amistosos, así que estaremos acompañando también a la selección, como siempre, aquí en Teletica con este nuevo torneo. Ramón, gracias. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Mañana tenemos fútbol, mañana tendremos el juego del Club Sport Herediano ante el Municipal de Pérez Celedón desde el Estadio del Ladro Sabal Cordero, así que los invitamos para que nos acompañen desde las 7:45 de la noche. Gracias, que la pasen muy bien, feliz descanso. Ah, tenemos a Douglas. Vamos a Douglas, nos despedimos otra vez más adelante. No importa. Aquí está Douglas, escuchamos un par de conceptos. Un partido bastante intenso en el primer tiempo que en términos generales tuvimos algunos errores en lo que era la toma de decisiones y quedamos muy expuestos. Recibimos el gol y después la idea fue buscar el empate en el segundo tiempo y lógico, buscar el resultado positivo que al final no se dio, pero contento por el rendimiento del equipo. Profe, buenas noches. Arturo Escobar de Radio Actual 107.1. Más allá del resultado, el crecimiento y lo que vio usted tácticamente, el desarrollo de la selección nacional de Costa Rica frente a un rival exigente y de mucha marca.
Sí, como usted bien dice, en el primer tiempo... En el primer tiempo sabíamos que Uruguay jugó 4-1-4-1, igual nosotros estábamos así posicionados, jugando contra una gran selección, contra un gran entrenador y ellos tenían bastante intensidad en el medio campo. Y en el segundo tiempo hicimos un cambio, tratamos de el triángulo, en vez de hacer 1-2, hicimos 2-1, adelantando un poco a Brian y logramos controlar eso, la pérdida del balón que estaban muy expuestos y nos estaban entrando por el centro, y así vino la opción de penal de ellos. Bueno, para el concepto de Douglas, así que ya escuchamos brevemente al técnico de la selección nacional, técnico interino. En la próxima conferencia de prensa veremos quién se sienta en esa silla, es decir, quién va a dirigir a Costa Rica en el mes de octubre. Ojalá que se tome una decisión pronto, como lo han pedido algunos jugadores, para que sea un técnico fijo, ya nombrado, establecido, para que Costa Rica empiece a trabajar y crecer de aquí a lo que se viene, que lo más importante sin discusión va a ser la eliminatoria. Ahora sí, nos vamos, buenas noches, que estén bien.